Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Esteban Araya, domiciliado en Lago Budi 78, Lo Prado, teléfono 784-3256, y no representa necesariamente el pensamiento del Sentido del Humor Producciones, ni Tecla ni Zavala. Arayita, tu madre, sí, siempre me pillo por sorpresa. Bienvenidos a un nuevo capítulo, edición de este programa tan querido por Chile. Hola. Tan querido por Chile, Arayita TV. La Arayita TV. Harta gente. Oye, tenemos harto público. ¿Por qué será Arayita? Nunca nadie se queda cuando este programa parte. ¿Y qué pasó hoy día? Es que no sé qué pasó. O sea, yo sé lo que pasó. Yo? Es porque estás tú, está querido Marcelito invitado. Sí, Marcelito. Sí, yo nunca había, no sé qué pasa acá. ¿Habías estado en una nunca versión? Nunca he estado en Arayita TV, nunca me han invitado a Arayita TV. No, ¿estuviste una vez? Donde, ¿te acordás cuando chupaba un chandel? Oh, el mejor capítulo de Arayita TV. Uno de los mejores capítulos de Arayita TV. Diciendo que va guardado. Mire, ¿no? Era full Twitch. No, sí, andamos full la Twitch, porque en el Arayita TV, este espacio que nació para que yo me forrara. Claro. Haciendo Twitch, no funcionó muy bien. No funcionó. Después me di cuenta que toda esa plata no me llegaba a mí. Entonces, como que... Cero pesos. Entonces, pero sabéis que todas las aplicaciones son así. Por ejemplo, Instagram era una cuestión para subir fotos de comida. ¿Ya? Y le fue como el pico. Fue como el pico. Y de repente cuando dijeron, no, pero de todo esto, hay esta cosa que a la gente esto le gusta. Snapchat. Y hicieron una cuestión que se forraron. Y se Arayita TV. Oigan, chiquillo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando allá? Está pasando ahí. ¿Y tiene su propio programa? ¿Hay otro programa? ¿Y eso dónde se transmite? ¿Y esa ¿Y por qué se ve mucho mejor que este programa? No sé. ¿Por qué no? ¿Y este capítulo reemplazante que estamos viendo? Ese cabrón al final de la PSU le fue re bien. Muchas gracias a Carso que nos apoyó con 1,100 pesos. Grande Carso, ese no le llega ni uno, Arayita. No me llega ni uno. Hay que conversar ahí. Oye, sí, pues bienvenido a este nuevo capítulo de Arayita TV. Con ¿por qué hay una persona atrás mío? Es que acá tenemos un Nico Chico. ¿Por qué tiene un micrófono Nico Chico si no habla? No, porque Nico Chico puede comunicarse en este programa. Sí. Nico Chico. Él decide no hacerlo, sí. Mira, Nico Chico, habla. Hola. ¿Viste? Sí. Voy a hacerlo. Oye, estamos con arroba choripán, Zabalín. De una pura cosa sí me di cuenta el otro día. ¿Qué pasó? De que este programa tiene una franja abajo. ¿Sí? Donde salen todos los Instagram de la gente que participa. ¿Sí? ¿Pero cuántas ansias de protagonismo? Lo raro tiene? Es que sale el del diseñador también. Sí, ¿sale tú? Del volando del... bajo el productor general. ¿Sí? ¿Sale todo? ¿Ustedes están aquí para desempeñarse profesionalmente en el área que les corresponde o quieren seguidores? Quiero eso es lo que quiero saber. Queremos canje. ¿Quieren canje? Eso es lo que queremos. Queremos cositas gratis. Ya. ¿Y cómo va la de Vans? Vans no... No pasó nada. No, Vans. ¿Puedes intervenir por mí? ¿Con Vans? Sí, yo tengo... ¿cómo se llama? Directo con Vans. Oye, disculpa, algo está pasando por acá. Se me está rompiendo esto. Son los audífonos. Son los audífonos. Tengo que cambiar los audífonos. Hablen del sushi. Sí. Oye, esa persona, cállenla. ¿Es verdad que tiene auspiciador? Tenemos auspiciador. ¿En este programa? Porque... Los amigos de Meraki Sushi llegaron con todo. Llegaron con todo a auspiciar a Arayita TV. Y de hecho, no solamente están auspiciando. Y ustedes, todos los amigos, pueden usando el código ESDA. Dale, Meraki. Dale, Meraki. Tienen Meraki, ahí su regalito de parte de amigos. Y. El código de Arayita es Meraki SDH. Meraki SDH. Ahí va a haber un descuentito por lo que entiendo. Sí. Que en verdad no es un código que tenés que poner en ninguna parte. Cuando llamáis y pedís tu sushi, decís, oiga, Meraki SDH. Y tenés que decir, te caché. Eso es lo primero que tenés que decir, sí. O si lo cagaste con el código. Sí, hola, Meraki Sushi. Meraki SDH. ¿Sabes lo que caché? Que si tú decís el código, se raja con un copetito, ¿no? Cáchate. Se rajan con un copetito. Sobre 20 luquitas. Eso es en el barcito de la feria. Presencial. Eso es presencial. Sí, porque no te va a llegar un copetito a la casa. No te va a llegar una copa de campanario. Mira, Arayita, ¿puedes mostrar ahí? Mira lo que tenemos acá hoy día. Cacha, salieron sushi. Cacha, y ahí soy. Y el equipo se empieza a parar. Está la soya y la soya dulce. Ah, por eso está toda esta gente acá. Está la soya dulce. Oye, no. Están utilizando las manos. A la guay, pero no, pero ¿qué están haciendo eso? Oye. Ese palillo. Mira, Oye, pero ese palillo. Oye, pero estamos haciendo un programa aquí, chiquillo. Yo no sé que me era para conviarme. ¿Sushi o agredulce? Oye, ¿por qué no se retiran, por favor? Oye, sí. Oye, no, estamos haciendo un programa. Estamos intentando hacer un programa, ¿eh? Sí. Meraki. Yo no los vi meterse ocupando. Meraki alimenta a todo el equipo del sentido. ¿Quieres sacar? ¿Quieres sacar una sucha? Nico o sea, es mi favorito. Yo nunca he visto el equipo con tantas ganas de comer. Pero lo viste entero, está súper rico. Oye, muchas gracias, doctor Sanhattan, que aportó 2,79 dólares canadienses. Dólares canadienses. El potecito. Ah, pero ahí mira. Potecito, ¿sabes que esto yo nunca lo había visto y encuentro que es lo más hermoso que puede tener un sushi a domicilio. Pero amigo, que te manden los sobres vacíos.
O sea, el pote manda vacío y tú rellenas el pote. La raja. ¿Tú se me acabó? Relléname el pote. Don Marcelito, relléname el pote. No, pero... Tengo el pote relleno. Seguimos en mención. Seguimos en mención. Pero ¿sabes qué? Bueno, eso, porque normalmente te llega el puro sobre o la botellita de soya. Pero calmado, es que hay mucha gente que no está ayudando. Vinieron a comerlo. Pero no, los pequeños están atrás. Sí, Están hablando entre ellos. Yo estoy hablando del auspiciador. Este weón está comentando y yo estoy intentando levantar mi programa. Normalmente... Te llega solamente el sobrecito o la botellita de soya y te llega el pote lleno de sushi. Sí, pues, el pote de sushi. ¿Qué hacéis? Le echáis arriba la soya para poder echar. O lo echáis en la parte vacía de la hueá de plástico que se abre. Sí, la tapa. La tapa. Y después cuando cerráis la hueá te queda todo lleno de soya. En cambio aquí... Oye, acabo de notar... Te toca ensuciar losa también. Sí, tenés que ir a buscar el potecito del perro. Acabo de notar algo que me gusta mucho. ¿Qué pasó? Cuando uno pide sushi y pide de pollo... ¿Ya? Este viene como con ese pollito con sabor a pollo asado. ¡Meraki! Cachen, así que ya saben, Meraki Sushi, vayan a seguirlo en Instagram. Meraki-sushi. Oye, sí, ya. Ahí está Meraki-sushi. Oye, la palta es trampató. Oye, se lo olvidó. Todos los de palta, se lo olvidó que eran pató. Puta, que son ordinarios. Oye, cálmense un poco, por favor. Ya. Meraki Sushi, lo más grande de todos los sushis. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, Meraki Sushi. Pero Meraki Sushi no es el único auspiciador. ¿No? Así no. Hay muchos más. No. ¿También va a participar de esto? Porque también están los amigos de Smart Deal. Smart Deal. Smart Deal. Smart Deal. Los mejores notebooks nuevos. Los mejores notebooks. Pero, amigos, es que... Los mejores precios. Los mejores precios. Los mejores notebook gamers. Despacho gratis y en 24 horas en región metropolitana. ¿En 24 horas? En 24 horas. Oh, no, servicio. Pero bueno, porque no se te alcanza a pasar la gana. Por ejemplo, querés ver una película y no tenés notebook, compré el notebook, te llegan menos 24 horas, para ahí tenés ganas de ver la película. Mientras te pedís un Meraki. Mientras te pedís sus buenos Meraki. Te pedís los Meraki. Con tus Meraki, con tus notebooks. Todo lo que cagaba la risa y comiéndote el sushi. Oye, mira estos precios por el Cyber Day. ¿Estáis viendo? Los Cyber Price. Mira 39% de descuento. Están desquiciados. 38% de descuento. No. Y ojo que acá también tenemos. O sea, acá en Smart Deal. ¿En Smart Deal? Código. ¿Cuál es el código? Es ESDH, todo en mayúscula. ¿Cierto? Todo en mayúscula. Ahí lo aplicáis en la página nomás y te llega todo el descuento. Creo que son 20 luquitas de descuento en laptops y escritorio. Así que sigan a Smart Deal. Ojo, y vayan porque está el Cyber Day. Y ya se han vendido hartos productos, así que no están quedando tanto. Así que corran a smartdeal.cl y compren ahí aprovechando el descuento con el código ESDH, todo en mayúsculas. Y ya saben, ya los mejores computadores en Smart Deal. Oye, la gente dirá, oye, Nico Chico no come. Nico Chico no come, está la chucha del sushi. Pero tirémosle. Hay algo que no todos saben acá, pero come post-deglución. O sea, nosotros tenemos que... Tenemos que... Como los pajaritos. Devuélvele la sushi. Ya, Nico Chico, sí, abre. Abre. Dale, Nico Chico. Nico Chico. Oye, este es el contenido que nos gusta. Este es el contenido que nos gusta. Natu se está cruzando en cámara. Oye, Natu, ¿sabes que ya una weá que saquen sushi y está todo bien? Cálmense, por la chucha. Pero cálmense un poco. Se llevaron los sushi. De verdad, estamos intentando... Yo no entraba al Club de los Precisos a comerme nada. ¿Se entraba ya a comer? Se entraba. No, yo estaba participando. Muchas gracias. Quiero decir que lo pensé. Oye, me gusta... Me gusta la entrega. Quiero aprovechar de agradecer estos sushi a Rodrigo, que hizo la gestión para que esto estuviera grande acá. ¡Grande, Rodrigo! ¿Y a Diego? Ya, don Diego. Yo quiero agradecer a Diego y a Rodrigo porque no solamente lograron esto, sino que lograron que yo, con todo Héctor, Luis y Rodrigo... Ya... Por alguna razón, porque que parte y reparte saca la mejor parte, ¿ya? Tengamos sushi una vez al mes gratis para pedir a nuestras casas. Bueno, solo nosotros cuatro, ustedes no. ¿Pero cómo es la weá? Bueno, se puede tener todo en esta oye, vida. Oye, pero yo sé no se puede tener todo en esta vida. ¿En serio? ¿Sí? ¿Eh? No, porque la mitad del sushi se lo van a estar comiendo ustedes, po. Yo voy a tener que ir a tu casa un día y voy a tener que pedir sushi. Oye, pero alegrémonos por los compañeros, weón. Sí. Muchas gracias a los amigos. Muchas gracias, Meraki Sushi. Y no tuvimos que poner el arroba en la weá de abajo, nada. No, porque ya estaba lleno de arroba. ¿Cómo es fácil robar a Héctor Romero en... Héctor Romero no vino ni a Chile. Héctor Romero no está ni en Chile y... Oye, pero el que Marcelito, puede, dígame. Yo escuché en otro programa que usted nos comentó afuera del aire. Puede ser. ¿Qué es lo que tenía depresión? Que algo pasaba con este programita, ¿no? ¿Con Arete TV? Sí, con recibir llamados. Ah, no, ya. Voy a decir la verdad de por qué yo quise estar aquí esta semana. La idea original era que yo viniera aquí a jugar Xbox para que jugáramos el Tony Hawk Pro Skate. Sí, queríamos jugar el Tony Hawk Pro Skate 1 más 2. Queríamos jugar el Tony Hawk. Y va a estar cerca de Nico Chico, que siempre es un agrado. Siempre un agrado. Y sin embargo, yo quise estar aquí esta semana porque la semana pasada, por única vez
vi este programa, veo un pedazo y veo a cuatro energúmenos con cero tino y empatía aconsejando a la gente. Estaba Zavala, Luis Limin, Araya y Tecla, personas que no tienen ninguna habilidad social. Pero ¿cómo? Míralo cómo. Aconsejando a la gente. Y que lo único que quieren, ah, escuché el rompe, puta que soy ordinario, mira. Es que era ordinario. Y la persona y justo después la persona dice, es que es lo único que recuerdo bueno que tengo de mi padre. Ya, pero escuchaste la parte en donde don Araya entra a mi señora, ¿cómo está mi señora? Bueno, pero tal vez el público está atrayendo el programa también. Quedó poco claro que yo dije que no, eso sí. En mi defensa yo no hablé nada ese. Sí, no, el más y el más empático también. El más empático, pero un cobarde también. Así que no nos sirve de nada esa parte. Parte la empatía también es el cobarde. Maldenox 420 se suscribió con Prime, muchas gracias. Sí, entonces yo me quise venir hoy día para poder participar de esa dinámica, que la gente llame, me pida consejo, sí, poder aconsejar a la gente. Así que, ¿a qué número tienen que llamar o mandar su audio, Arellito? Al 4. Uy, yo me lo había aprendido antes de que partiera. 5-5. No. 5-6. No. Puta. Ya, más 569-3657-5583. 3657-5583. Tal vez se vería más grande el número si no hubiesen 8 arroba alrededor. Oye, para criticar el proyecto, weón. Para criticar este proyecto. Para abajo, este proyecto te dio sushi. Sí, es verdad. Paremos con eso. Efectivamente. Y igual el número. Mira, cuando aparezcan todos nuestros arroba, al final está el número. Y ahí lo pueden marcar. Apúrense, sí, porque aparece el Instagram de Nico Chico súper rápido. Entonces. Ahí lo pueden. Oye, el Instagram de Nico Chico tiene caleta de números también, entonces puede ser. ¿Cuál es el número de teléfono? Es como marqué al CH Oripa. No, cagué. Entonces, ya hablemos de eso. ¿Cuándo te voy a cambiar el Instagram? Oye, sí, cámbiate la weá. Mira, ¿quién le saludó? Pero viene escrito. Puta que le gusta. ¿Dónde están los saludos? Allá arriba. Están ahí, tan lejos. El Living deja de llenarte de sushi, guatón sushi. Oye, el Living para llenarte con sushi. Oye, tengo visto todos los tempura mancillos. Puta que. Oye, parece que Meraki quebró después de Luis Living. Meraki quebró sin stock. El guatón sushi se aplicó todos los tempura. Deja de llenarte con sushi, guatón sushi. Muy buen. Oye, tiene pocillitos con salsa a lo largo del estudio. ¿Qué está pasando? Araíta, te vi pasar con la Catalín, pero ella súper drogado y caché como 10 metros después que eran ustedes. No eran ustedes. Éramos nosotros, probablemente, hoy día en la mañana. Fuimos a comprar. Así que ya saben, si tienen alguna duda, puede ser. No tienen por qué llamarlo porque hay mucha gente que es tímida. Entonces nos pueden mandar la duda por un audio. Tengo dos audios. Hay audio, tírate un audio. Vamos. Hola, perrita. Para todos los chiquillos. ¿Ya? Para Arañita TV. Grande. Muchas gracias, amigo. Un saludo para Marcelo y todos los que están ahí. Para todos, ya te seguimos, tranquilo. Y el otro día los vi en el programa de Martín Cárcamo. Oye, ¿cómo fue ir a la tele, gordo? Saludos. Bueno. Gordo tele. Eduardo de Copiapó. Saludos. Grande, Eduardo de Copiapó. Eduardo, te podéis decir Lalo igual, más fácil. Lalo, piola. Un saludo para el... Es que salir de la L es difícil, Marcelino. Sí, es que está copiado. Oye, ¿cómo les fue el otro día en la tele? ¿Cómo te fue? Bien, nos vimos, les volamos la raja de los hueones, po. Oye, pero ¿cómo dieron vuelta la wea? ¿Sabes qué? Sacaste viralazo, guatón viral. Guatón viral. Un aplauso para el guatón viral. Los hueones fueron a responder bien porque son hueones. Para eso lleváis a Nivaldo Huitrago. El aplauso del público no llega. No, el público no está dando. No, el público está comiendo sushi. No, estuvo entretenido. Están reposando el sushi ahora. Son muy... ¿Sabes qué? Yo no me acordaba. Cuando vi el capítulo después en la tele, me di cuenta que no respondí ni una buena. No, pues no. Y ganamos igual. No, o sea, ganamos a punta de error. Porque nos equivocábamos nosotros, pasaba al otro equipo, también se equivocaban y los puntos eran para nosotros. Y así fuimos ganando. Después llegó la prueba final. Tampoco ganamos. Pero Martín Cárcamo dijo que ese programa había sido tan extraño que nos dio el premio igual. Que sabéis lo que pasa, que yo tengo la sensación de que el otro grupo... Ajá. Está acostumbrado al éxito inmediato. Al reel también. Entonces, poca información es muy poco. Está acostumbrado al video de minuto y medio, al programa de 2 horas. Si la weá dura 40 segundos, no sirve. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes estaban acostumbrados a desde el fracaso, desde hacerlo mal, remontar. Claro. Sacar agarrar el último minuto, dar la vuelta. Y ahí sí. La soberanía. Oye, aparte, gran peguita. ¿Qué está? ¿Lo recogiste del suelo eso? Sí, lo recogió del suelo. Lo recogiste del suelo y lo estoy jugando al revés, parece. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de estar en... Bonita TV? Experiencia. Hubo una parte que no salió al aire, de hecho. No, ¿qué pasó? Que hubo una pregunta donde la pregunta era... razones como que impide hacer el delicioso con tu pareja. ¿Ya? ¿Ya? Y que no se hace.
Una, claro, que por esta razón no... Ah, cuando tenés ganas de hacer el delicioso con tu pareja, pero por, esto no, pero se... por alguna razón no se hace. Ya, ya. Y joven piscolero dijo... joven piscolero. Cuando anda con la ruler. Oh, puta, qué dijo horrible. Cuando anda... Anda con el tajo abierto. ¿Por qué? Yo la vi, yo la vi. Con la con el ñashi. Anda con la coneja. O se revienta el capo. Cuando la coneja. Puta, dijimos que no íbamos a hacer todo. Cuando, eso. Andando con el piure. Y dijeron, a ver, vamos a ver. Y salió la razón, enfermedad. Y dijeron, toda la razón. Listo. Y le tocó jugar a ellos. Jugaron todos, se equivocaron, nos toca a nosotros. Y cuando nos tocó, nosotros dijimos, a ver, una pura cosita. Señor Martín Cárcamo. A ver. No sé si sabe usted, pero la regla, la menstruación, feminista? No es una enfermedad. Ya. Y Martín Cárcamo se hizo gracioso y dijo, ah, sí, vamos a buscar el libro de reclamo. Empezó a escribir su libro de reclamo mientras yo le daba una charla sobre una sexualidad, charla. Sobre higiene y sexualidad. Y le dije... Y puro hueón, éramos 8 hombres. Pero está en el programa. Oye, no, para, está en el programa. ¿Está que los demás entendieron la, se había cagado la dinámica? ¿Sabes que te ha ido harto bien para que te compres tu propia cagada de sushi también? ¿Por qué no te pones con los pobres cabros? ¿Sabes cuánto ganan? 4.50 cada uno. Tengo hambre. Y en verano no le pagamos. Más descuento. En verano, porque la versión de verano era más baja. Bueno, yo no puedo los viáticos, yo no, a mí me lo cubren los viáticos. Oye, te está picado hace rato con eso. ¿Qué pasó? Tema, ¿qué pasó? La jornada extra que nosotros le pagamos al equipo, sí, la jornada extra. Ay, sí. Hoy estoy trabajando. Mira, los huevos. Estoy trabajando el domingo y los viáticos y a mí me cubren eso. No. ¿Pero está ahí fuera de la ciudad? No, cuando yo íbamos a grabar cosas, cuando íbamos a grabar los sábados, la jornada extra, los domingos. Nada extra. No, yo preguntaba, oye, pero si los cabros que estábamos trabajando efectivamente un sábado, yo a mí eso yo también se me pasa. Lo preguntó así, dijo, oye, ¿y a los rostros? Sí, eso. Sí, tal vez me cayó de eso. Y claro, ¿la respuesta cuál es? No, a los rostros no, porque acá a los rostros se le paga su sueldo fijo nomás. Los rostros son dueños de esta hueá. Chocosos. Zavala quiere ser rostro. No, yo no soy por rostro. Por eso un poco... ¿Zavala es rostro de este programa? ¿Zavala es rostro de este programa? O sea, no más pago extra. No hay más pago extra. No nos pagan nada por eso. Elijan. Este elijan. Gracias. ¿Quieren el pago de la jornada extra o la roba en la pantalla? Tú me estás diciendo que yo me podría ir más temprano hoy día, no estar trabajando. Sí, y además que me paguen una jornada extra. No, pues ahí no hay jornada extra. Mira, parece que te tengo una decisión tomada. ¿Qué es lo que les dije desde el comienzo? Les dije, no hagan este programa. Digo, chico, ¿querís? Descansen. ¿Queréis pasar el...? Yo esta weá la hago, yo tengo Spotify también. Mira cómo te minimizan. Toda la web. No saben ni escribir, weón. Yo la hago, ahora, te pongo el teléfono. No sé si mira lo que hizo Marcelo, lo está dividiendo. ¿Somos nosotros los que lo minimizamos? A mí no destruir este programa. O sobre ustedes mismos, porque yo veo acá 4 monitores. ¿Ya? Y aquí veo un netbook. Un netbook. Un netbook de Barbie. Déjame el tiene los sonidos de la granja. Acá, todo viola. No me nota aquí. De la granja VIP. Te va a pegarte. Tiene aquí como una radio de auto. Mira, pero me gusta porque con poco hace tanto. Hace mucho. En cambio, con tanto. Spotify. En mi cuenta es Spotify. Ni siquiera les pagamos la cuenta de Spotify. No, nada. Pero si el otro día faltó y se puso a poner música. Desde... ¿Verdad? Que hubo un problema. ¿Sabes que el sentido del humor tiene una cuenta de Spotify? ¿En serio? Sí, porque una vez una persona me dijo, coronel, lo meto en mi cuenta familiar. Espérate, la cuenta del sentido del humor está en una cuenta familiar. Puta, que somos ordinarios. Ni siquiera la paga. Por la cresta. Puta la wea. Pero mira lo empático que soy yo. Ve decir, ya, vete, ve. Dije, no, metámoslo, pero no, hombre, el sentido. Pero la pagáis tú. Y la uso yo. Bueno, la cosa que le dije, Martín eso... Cárcamo. Ya, Martín Cárcamo, no sé encarando si los poderosos siempre. Muchas gracias, vocal de no mesa. No sé cómo que funciona la sexualidad en tu casa, porque no sé cómo los hijos te salen de tantos colores distintos, pero... es una duda legítima. Hoy alguien se llevó mis palillos de sushi, man. Se acabaron los sushi, ya lo mismo. Alguien usó mis palillos. Y los míos también, porque yo también tenía unos palillos acá. ¿Tú crees que...? Para tu weá. Marcelo está diciendo weá horrible en este programa, que después él mismo puede cancelar por decir weá. Sí, oye, ese programa no me gusta. Oye, pues tu weá. Oye, ¿sabes que este reel está muy... Esto no está para subirse un reel. Continúa, gordo televisión. Oye, si hay como 7 reels que no se pueden subir. Sí. Es que vos también. Es que el criterio los también. Los momentos que elegís también, no sé si son los mejores. Nada personal, tiene que ver con lo que se habló ese día. Pero... Martín Cárcamo. No sé si tú sabes cómo funciona la sexualidad, no sé cómo funciona el cuerpo humano. Pero la menstruación no es una enfermedad. De hecho, agregué. ¿Ya? Se recomienda tener relaciones sexuales durante los días de menstruación porque eso aumenta, disminuye los dolores... Y funciona para un montón de cosas. Oye, muy interesante, Marcelo, pero Sebastián
Por todos 5 lucas. 5 lucas. Yo le pago los viáticos a Arayita. Consulta para don Marcelo. ¿Se puede saber qué reto le llegó de las Europas? ¿Le llegó un reto de las Europas, Marcelo? Ah, sí, es que lo traía con Héctor. Héctor. Entonces Héctor se mandó Héctor, flor de reto. El Héctor. Ay, esto ustedes no lo saben porque no. Está en el grupo. A ver, no, a ver, no, a ver qué dio flor de reto. Grande guaguito. Tiene su primer micrófono morado con dorado. El del Nico Chico. ¿Qué lo compró él? No, lo que quería decir que cuando Marcelito dijo lo de la menstruación, ajá, sacó aplausos del público. De todo el público. Mayoritariamente mujeres. Mujeres. A diferencia así, de... aplaudían. Sí, porque no puedes levantar la mano, muy desordenado. Qué bueno que no se ve. Tenía los carteles. Los carteles, sí, yo tenía los carteles, entonces tenía que aplaudir. Con, ya. Héctor, en Europa. Es que yo no soy el ordinario de este programa. La chucha, güey. No cancelemos esta weá, por favor. Yo he entendido, madre. Me estáis haciendo daño. A Rayita TV. Pensé que íbamos a jalar en vivo. Me estáis haciendo daño en este momento. No se puede decir que te adelantaste. No se puede decir eso. ¿Y ahí? Héctor en Europa. Ah, no, pues Martín Carga, vos. Ahí se dio cuenta de que le habían cagado, po. Tenís tres conversaciones en paralelo. Ya, Martín Carga. Y Martín Carga dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Me dice, por esto es lo que la cagamos. Paremos el programa y tuvimos como una hora parado y buscando preguntas nuevas, me imagino, deben haber despedido al guionista, quedó la cagada y después volvimos y ahí de ahí remontamos. Iván Cabello perdió su momento, había quedado de... Había mira, quedado el más de, joven. El más joven. El más joven y el más estúpido. Oye. Nunca la he puesto, weón. Oye, yo aquí la digo y aquí la niego, pero así la cabeza que tiene. Oye, la cabeza no, se movía. No sé qué le pasó. Su propia onda gravitacional. No sé qué le pasó a esa persona, pero tiene una cabeza normal. Oye, en comparación con su cuerpo. ¿Cómo es posible que en ese grupo el que mejor modulaba era Lucho Miranda? Ya, ahora Héctor en Europa. Héctor, ¿usted no sabe eso? Héctor en Europa, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos un grupo que somos solo nosotros tres. Héctor, Luis y yo. Entonces ese día ¿dónde que... tú y Héctor? Sí. No, ahí el único grupo donde habla Luis. Ah, ya. Sí. Pero weas de eso, oye, mis señores, cosas así. Se desahoga. Personales. Ya, sí. Estoy acá en el Montillo. Estoy en el Enjoy, wea. Ya. La cosa es que... Estoy en el Enjoy Barcelona, que yo, ¿no? Ya. Ya, sí, entonces... La cosa es que hace unos días tuvimos nosotros un percance con un auspiciador y se conversó en el grupo de transmisiones y todo. Sin embargo, Héctor mandó un mensaje de audio directamente al grupo de nosotros tres. Llegó el gordo sucio. No, es que tiene que estar porque hay una parte fundamental. Usted no sabe las tensiones que se vienen. Los papás a veces pelean. A veces los papás pelean. Espera, antes de que, porque Nico Chico perdió el micrófono, algo que es. Pero si no hablaba con micrófono, ¿por qué iba a hablar ahora? Pero que no que hay que darle la oportunidad. Pero igual le va a tener un micrófono de Daddy Yankee este huevón. Sí, no, si huevón pasaba raja. Snoop Dogg tiene eso. Ya, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? De repente llega un audio de Héctor. Oye, Luis, pues, huevón. Oye, Luis, pues, huevón. Puta, ya le hemos hablado, pues, huevón. Si tú sabes que, puta, de los auspicios dependen los sueldos de personas, pues, huevón. Hay familias que dependen de esta huevón. Pues, entonces, ¿cómo hasta cuándo, pues, huevón? Remítete, remítete. Remítete. ¿Cómo la palabra remítete? ¿La tuviste que googlear? No, la voy a googlear. Yo todo esto me lo imaginé al weón con una boina. Sí, pues weón ahí una boina y con un baguette metido en la raja. Con una bufanda Harry Potter. Remítete a decirle al auspiciador y después todas las tallas que queráis. Y uno diría, ¿acá terminó? No, le respondió. Don Comedia le responde. Sushi responde. Don Comedia aquí normalmente dice, ya, sí, la cagué, perdón. Don Comedia replicó. Siempre dice, no, por eso no me meto en weá y todo. ¿Ya? Sin embargo, replicó. Es que se meten harta weá, Don Comedia. Sí. ¿Sabes que se meten harta? Se meten harta weá y todo. ¿Le podéis pasar todo audífono a Luto para que escuche? No. Y después te lo devolvemos. Sí, no, sí te lo vamos a devolver. Pero pásaselo rápido. Si podéis decir solamente lo que parte que me importa. El comienzo del audio que mandaste de vuelta, Héctor Romero. A ver, ¿cómo fue? Fue como... Puta, primero me da lata que me estoy retando por una wea que ni siquiera escuchaste. Porque yo no tuve nada que ver en una de esas weas. En la otra sí. Y después le decía muy feliz viaje. Porque terminó así. Parece como... que te saltaste una parte. ¿Eh? Sí. No me acuerdo la cara de Marcelo. Es que tal vez yo lo escuché en 1.5. Entonces se escuchó. ¿Y tu versión qué decía? ¿Pero qué es tu versión? No, es que no tengo miedo. ¿Por qué ahora está mi celular? Puta, la weá, están robando weá. Mira ya. Mira. ¡Ah! Ya sabemos. Ahí está. Hay tres posibilidades. Elijan ustedes, ¿cuál fue? Yo vino que fue el Slim Shady. Pues es que yo nunca había escuchado a Luchito. No, sí, la había escuchado. Pero diciendo. Puta, primero. Nada, que. Que lata que me estoy rotando por una weá que ni siquiera habéis visto, porque yo no dije nada. Y después. Lo bueno es que hasta ahí suena un weón puta. Obvio que tiene razón. Pero después... Héctor, qué lata que me estoy rotando por una weá que ni siquiera habéis visto porque yo no dije nada. Fue... Y ahí después... Ahí se viene su zapeo. Y ahí después... Se viene su zapeo. Y después cuando dio la explicación de lo que había pasado, se había sido culpa de todo.
No, es que me estaba retando por lo, me estaba retando por lo de WOM. Y lo de WOM no tuve nada que ver. Claro. Pero no, no mencioné la cosa. Más, deja de cagarla, remítete. Oye, repite tú. Me estaban retando por dos auspicios. ¿Ya? En un mismo donde programa. Donde yo no tuve nada que ver en uno. ¿Ya? Y en el otro sí tuve algo que ver. Entonces. Todo que ver. Todo que ver. Sí. Entonces yo estaba diciendo, puta, ya no me retís por los dos si no escuchaste el primero. Rétame por uno, ¿no? Rétame por uno. Vamos por parte. Claro. Sí. Y después tuvieron una larga conversación que se mandaban el audio. El público se estaba inventando sapo. A ver, ¿qué dice el público? Sacan los sapitos, dice guatón sapo. Guatón sapo, ya. No hay puro sapeando guatón sapo. Es que en realidad no, no eché el agua a nadie porque justamente había sido al aire lo sí, quedó sí. grabado. Ya, él podía verificar quién había igual, dicho. Héctor te estaba retando a ti y tú tiraste otro nombre. Sí. Es que me estaba retando a mí por una cuestión que yo no hice. Po. Me estaba retando por dos cosas y una de ellas yo no había hecho nada. Este así que yo ese día algo tenía que hacer con Lucho, le toqué la puerta, abrí y estaba terminando ese audio. ¿Te estaba terminando este? Sí. Y cuando estaba terminando el audio fue como, oh, me duele la guatita. No, si era como cuando peleé a los papás. No, sí. y cuando le paré los carros a ese culiado. A ver, ¿a cuál, man? ¿A cuál? Oye, pero ¿y tú? ¿Qué te verdad, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero vaya a explicar algo que sí, la gente vale, entienda? A ver, sí, cuéntanos, pues ya la tiraste. Pues entrega la información suficiente para que la gente entienda, porque si no vaya a ser tú y Marcelo y no te acordás. Ah. No, porque nos revivamos, weón. Ya, no. Sí, no, pero no, alguna, no. Una vez nos metieron en un problema y nosotros no teníamos nada que ver. Y el Teclas de ese momento, nosotros tuvimos una reunión con él y le dijimos, oye, para tu mierda, no podéis seguir haciendo esas cosas. No, primero le dijimos, explica tu weá. Y lo dejamos que hablar. Sí, nosotros sabíamos que eran puras mentiras. Lo dejamos que se cansara y era como, ya, ¿terminaste? Y ahora me toca a mí. Y lo penetré. Verbalmente. Hace lo mismo con los controladores de todos lados. Verbalmente. Le dije, el próximo one que tenga, lo voy a tener sodomizado. Guatón Rabani. Guatón Rabani. Te fuiste tú, Guatón Rabani. Así que eso fue puta. Sí. Pero ya está todo solucionado. Sí, en las relaciones hay momentos tensos. Sí. Esas tensiones generan un conflicto y el conflicto se soluciona conversando. Así es. Claro. Entonces, eso está conversado. ¿Araya? ¿Por qué tenés los labios rojos? ¿Por qué están pintados y corrido tú? ¿Por qué tenés la pintura roja? Eso se... ¿Los marzones es un blanco? Eso se va a entender. ¿Estás haciendo una campaña para tricolor? Delinear la corneta. Eso se va a entender. Cero sutileza. Son ustedes los que... Es que este no es un espacio. Se puso rucha en la corneta. Se puso rucha en el pichulín. Eso se va a entender en el capítulo de mañana. De mañana el sentido del humor. Sabalín, ¿tenemos algún llamado? ¿Alguna no tengo audio? Ni un llamado, pero tengo audio. Llamen, a ver. Héctor, indignado. Recordémosle, probablemente porque sacaron audio personal. El guatón sapo mostró audio personal. Nico Chico está con un ojo de juguete. Así como cuando le pasáis el... Pero él no sabe, güey. Pero él sigue desenchufado. Pero ya. No sabía. ¿Por qué hacer un concurso para buscar la mascota del programa si ya estáis jugando? Eres de mi equipo. No, porque nosotros tratamos... Marcelo, tuviste esa idea, güey. Pero me refería a que el Nico fuera. Vamos, porque tratamos a nuestros trabajadores como personas. Sí. Son compañeros. Lo estoy pasando muy bien. Son compañeros. Audio. Oye. Buena los cabros. Estoy algo nervioso mandando mi primer audio. A lo más parecido que hay un programa de estos días. Chucha. Energía, chiquillo, que estoy terminando mi informe de título en horario laboral. Así que aquí estamos dándoles para finalizar los estudios. Un gran amigo, siempre. Se escucha ahogado. Se escucha ahogado, pero nunca es tarde para terminar cuarto medio. Así que continúe con esa senda y espero que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bonito. O sea, ya tiene trabajo. Está terminando su examen de título, pero ya está trabajando. ¿Chipaqué necesita estudio? ¿Chipaqué? ¿Chipaqué necesita estudio? Oye, ¿tecla? ¿Le voy a explicar a la gente que tenía? ¿Por qué tenés con un teclado? ¿Por qué tecla? Porque el tecla. Pero es que ese teclado es una sorpresa. Parece que esto es lo que vamos a regalar hoy día, ¿no? Eso es lo que vamos a estar regalando hoy día. Porque para la gente que no sabía, hicimos un concurso que ya se cerró. Lo informo ahora. ¿Ahí? Ahí. No. ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿Ese concurso? Sí. Entonces vamos a estar haciendo un concurso. Within the game. Gracias a smartdeal.cl. Y vamos a estar sorteando este teclado y mouse gamer. ¿Cómo se podía participar?
Bueno, aparte de seguir a smartdeal.cl y el sentido del humor en Instagram, también tenían que comentar en una publicación de Instagram cuál sería la mascota para ustedes ideal de Arayita TV. Y después subir una historia etiquetando al sentido del humor, smartdeal, y eso, y participar. Y hoy vamos a estar dando al ganador de... Déjale. Ya están avisados, y Nico Chico va a estar ahí tanteando el producto. Está tanteando el producto. ¿Ya? Y tenemos, mira, don Marcelo, un saludo para usted. Sí, no entendí el mensaje. Saludos, don Marcelo. Soy uno de las tres personas. Uno de las tres personas que le me gusta. Que le me gusta en Facebook. Que a la mujer le gusta. Que te da me gusta en Facebook. ¿Subís cosas a Facebook? ¿Subís cosas a Facebook? Es que no. Lo que pasa es que yo tengo conectado el Facebook con el Instagram. Entonces, de hecho, el Instagram del sentido del humor también está conectado con mi Facebook. Entonces, se sube, cualquier cosa que se suba al Instagram del sentido del humor y o Umía aparece en Facebook. Entonces, a veces llega un like. A mí me ha pasado que, oye, Marcelo te etiquetó en una publicación en Facebook y esta vieja culiada que usa Facebook, que me anda etiquetando. Pero después caché que tenés conectado. Oiga, don Nico Chico. Dígame. Valentina Flores pregunta si esto está grabado. No está grabado. No está grabado. ¿Qué hora es, Nico Chico? Las 6:02. Con todo ahí. Perdón, es que no se prendía. Son las 6. Oye, pero y tú viniste a este espacio, invitado. ¿Yo? Muchas gracias. Porque quería aportar con tu inteligencia emocional. Sí, pues yo quería que la gente llamara. ¿Tu inteligencia emocional está acá? Sí, pero parece pero que no. Pero la gente no está llamando. ¿Oíste? Ah, no, ni nada llamando. Llamen, pues. Llamen. Pero si te vi cortar un llamado recién, sí, ¿sabes? Llamen, ya, oiga, llamen. Oye, no, esa cuestión de las chiquillas TV, nunca más. Sí, oye, ¿qué pasó ahí? No, porque ahora cada programa que hacemos, ¿y cuándo las chiquillas te ve? Y si en vez de nunca más lo hacemos. Ah, claro. Y aprovechamos el que le fue bien. Claro, cancelamos este y hacemos las chiquillas te ve. ¿Lo puede controlar Nico Chico, sí? Sí. Ya. Listo. ¿Sabes controlar? No. Nunca lo he hecho. La he hecho bien. La he hecho bien, ¿sabes qué? Todo para ahí toman entre ustedes. Me cae mal Nico Chico. ¿Por qué? No era tu favorito. No, el Nico Grande es mi favorito. Ah, ya, ya. Porque una vez fue mi favorito el Nico Chico, de David, con el mes que llegó. A mí me gustaba el otro cabrón. ¿Cuál era? ¿El Cevita? Cevita, ese me gustaba. A mí me daba miedo, Cevita. Tú ya no tenías respeto. Me gustaba el otro. Me gustaba el otro. A mí me gustaba el otro mocoso. El Lampiño. También me daba risa que era Lampiño, punto uno. Era Lampiño. Me daba risa que se vestía como Pucci. También me... ¿Y pusiste igual que tú? Sí, pero sí. Él se veía como Pucci. Yo me veo como una hueá patética. Pero a mí me daba miedo. Era muy callado. Sí, calladito. Me lo conocimos en la etapa con pandemia igual, con también, mascarilla. También no, Nico Chico me cae mal porque se pone serio. No, pues si Nico Chico es... Cuando llega su momento de intervenir, como que se pone particularmente serio. Como que trata el juego que hace, como por ejemplo ahora, ¿ustedes controlan? No. Que a lo mejor estás jugando con tu mente. No, pues esa hueá no me gusta. ¿No te gusta que jueguen con tu mente? Tienes que ser más lúdico. Tienes que ser lúdico. ¿Cómo andas para la dinámica? No, nada. Si usted se entró de completo vestido, se puso tieso así. Ah, usted, por eso te cae mal ahora. Sí, por esa weá que hizo. Por eso. Ahí me caíste mal. Ahí te me cruzaste. Te pusiste weá. A mí cuando se me cruzan, se me cruzan. No, sí. Un completo. Que cuidado con Marcelo. Cuidado con Marcelo. Esa hora se me cruzó como 2 meses. Sí. No se le aceptó ninguna idea durante 2 meses. Sí. Después dije, ¿sabes qué simpático esa bala? Y lo di vuelta. Ahí me cayó mal la Natu ahí, como un mes. Es que ahí esa bala llegó con su abrigo. Yo tengo que decir algo. Tengo que decir algo porque estoy molesto contigo, Marcelo. ¿Viste? Yo sabía que algo había. A ver. Algo había. ¿Qué pasó? La primera vez que esa bala faltó. Ya, me tocó a mí hacer audio. Ya, de acuerdo. Ya. Estaba todo bien. Estaba todo bien. Especialmente ese día escuchaba y todo demasiado fuerte. Sí, de acuerdo. Y después. Entonces, ¿no estaba todo bien para no, eso? Porque después yo fui a escucharlo y estaba todo bien. Pero es que mi oreja estaba en sensible. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, ese día me gritaste. Anda y llorando. Oh, le gritaste a Nico Chico. En una posición de poder. Pero es que. ¡Grile fuerte! Pero si Marcelo no grita todos los días, weón, ¿qué te preocupes? Así fue el business. Sí. Tienes que forjar tu carácter también. ¿Has visto tu liquidación de sueldo? Tiene un ítem de... Sí, se te descuenta por planilla. A mí me caen 55 luquinas todos los meses extra porque el maestro me trata con el pico. Ah, entonces tú soy así. Sí, pero más platita. Mientras más mal te trato, más platita. Ah, no, eso lo sé porque me ha llegado harto premio. Harto bono. Harto bono. Bono silencio. A ver, chiquillos, tengo un llamado. A ver, vamos. A ver. Aló. Aloja. Aló. Ya, partimos bien. Aloja, ¿cómo está, amigo? Bien, bien, pues menos mal que contestaron, pues cabrón. Oye, no me tengas. ¿Cuál es su nombre, amigo? Dice que era Zavala el que no contestaba las llamadas. Era Zavala el que no estaba Bastián, haciendo. Bastián, por otra falla de Zavala. Grande Bastián. Tonto Arota. Amigo, bueno, ¿de qué parte? Claro, puta, qué alegría hablar con ustedes, weón. Siempre los veo, pero parece que por Twitter y por YouTube. Ah, no, no vais por Twitter. No mandáis viendo por Twitter. Seguro que no vais por Twitter, weón.
Oye, digo, o sea, por Twitch, digo muchas veces. Andes con la Twitch. Oye, y amigo, ¿para qué nos llamas? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que no, nos quieras decir? No, porque no están hablando con ni un huevón, porque ya se les ocurre. Chucha, pero está un poco agresivo, igual. Llegaste con mala actitud, por lo menos. ¿Tenés un conflicto? Cuéntanos. Oye, cállate. Nosotros también conversamos en esta hueá. ¿Tienes algún conflicto? ¿Estás pagando igual, Marcelo? Está ahí, Marcelo. Te van a depositar 40 lucas. A ver, amigo Bastián, cuento, para que no le conté a nadie. Bastián, de partida, Sebastián es el nombre. No, Bastián. No, Bastián. No. No, ya, pero te estás corrigiendo su nombre. No, ya, es. Para esta weá quería venir. Pero que echaste que era el que menos empático. Puta, porque el weón que llama dice, no, ya, porque no estaba llamando ni un weón. No, la actitud del maestro no me gustó, pero tenés que. Lo que quiero hacer, voy a entrar en su cuenta sin darse cuenta. Oiga, amigo Bastián, ¿usted de dónde llama? La Florida. De la Florida. ¿De qué cosa? Departamental con toda la, más o menos. ¿Podría remitirse a la comuna nomás? No necesitamos tanta información. La Florida nos queda claro. Marcelo, ¿opiniones de la Florida? Opiniones de la Florida, las mejores. Las mejores. Sí, yo he ido solamente a dos veces a la Florida. Las mejores están en la Florida. Para el matrimonio. ¿Sí voy a decir? ¿Sí voy a decir? No, porque la mejor es Sushi, porque está la Meraki Sushi. Está Meraki ahí con Sushi. Oye, fíjate, Meraki. La Florida. Oye, tiene un restaurante en la Florida. Oiga, amiguito, estamos hablando con una persona también, po. Amiguito, amiguito Bastián. Amiguito Bastián. Oiga, ¿usted está en pareja, vive con sus padres? ¿Cuál es su situación actualmente? Bueno, no quiero dar mucha información, pero... Entonces, córtale a ese weón. No, cortemos todavía. Sí, porque se quería llamar, pero no quería decir ni una weá también, porque quería ser chistoso, eso lo quería hacer. Se me olvidó el problema que tenía. Ah, que peguita, ando buscando peguita. Ando buscando peguita. ¿De qué anda buscando? ¿Qué sabía hacer eso? Puta, me gusta hacer el aseo. ¿Ya? ¿Qué más sabía hacer? ¿Y algo que... algo, algún... ¿Te enrolar bien? Ya, hasta ahora un drogadicto, no sirve. Son dos weas que yo no sé hacer. ¿Pero tenía alguna profesión, algún oficio? Puta, no sé, me imagino de repente que... ¿De repente? Te hablan mierda, de repente, ¿verdad? Nosotros no hablamos mierda. Te hablan cosas, ¿cachai? Y digo, puta, que estaría bueno este remate para tirar para ahí por el zono. Más chistoso. Pero como ustedes dicen... Como ustedes dicen, los chistosos son ustedes, a lo mejor no es una mierda. Porque... No hemos dicho eso. A lo mejor usted es chistoso, amigo. A lo mejor usted es chistoso. Lo que pasa es que nosotros somos profesionales, pero... No. Había una vez... ¿Tenía alguna profesión tú, güey? Somos comediantes profesionales. ¿Y tu cartón? Tengo el título de Luis Slim. Certificado. Mira, a lo mejor ahí me pueden ayudar con algo. No terminé tres carreras. ¿Cuáles eran esas tres carreras? Y en orden, correcto. Te vamos a jugar. En el orden correcto, cuando pendejo... ¿Cómo se llama esta, güey? Cuarto medio. Comercio exterior, ¿ya? Después informática, después teleco. ¿Teleco? Así no se los dice, amigo. Los telecos son como los venecos, pero son ¿de qué país eso? Amigo, Chile cambió. ¿De Telezuela? ¿Telezuela? Así no se le dice ahora. ¿Volvió la llamita? No, amigo. Es que, ¿sabes, amigo? No eres gracioso. Eres violento, eres amenazante y eres intimidante. No, y eso es la base de lo contrario a la gracia. La gracia es cercana, es amistosa, es amigable. Como Marcelo ahora. Porque ahora no estoy tratando de ser gracioso, estoy tratando de poner en su lugar a un wea que viene aquí. No. Pero Marcelo. Bastián. Amigo, usted tiene que recapacitar. Si usted quiere ser chistoso, tiene que entender que las emociones positivas generan... Y que uno tiene que ganarse la confianza de la persona antes de atacarla. No podéis llegar y atacar a una persona que no conoces. Porque no me he inscrito ni a Patreon todavía, entonces es una mierda. Sí, pero no. ¿Pero tú qué haces en tu tiempo libre? En tu tiempo así como el día a día, ¿qué haces tú? Esta montaña rusa. Bueno, como te digo, buscando pega y jugando un poquito Fortnite, qué sé yo. Andai para el Fortnite. ¿Cuántos años tiene, amigo? Por eso te cuento. ¿Por qué tiene la voz de un camionero de 48 y juega 32. Fortnite? 32. ¿Ah? 32, buena edad. Buena edad. Que me compré la Xbox hace poco, entonces le estoy instalando el juego. Y le chantaste el juego gratis. ¿Pero cómo compraste la Xbox hace poco si estáis sin trabajo? Hace poco para mí es un año, ¿eh? Lleva un año jugando por nada. ¿Cuál fue el último trabajo que tuviste? Puta, no te ha pelado la empresa, pero tragué tierra, cabros, como weón. Horrible. Pero amigo, responde las preguntas que uno te hace. Hace dos meses. ¿Cuál era? ¿Qué era tu trabajo? Pero ¿cuál era tu labor? No tenés que darle era como limpiar las cajas, ¿cachai? Sacarle la mierda para después volver a ocuparla. ¿Y qué es lo complicado? Que estos productos eran estos donde uno compra la comida china, los completos, la empresa quería recuperar, weá, que me imagino que era todo lo que se contaminó en pandemia, pero weá, asqueroso. ¿Hiciste bien tu pega o cagó caliente? Por eso, la hicimos,
lo hicimos muy bien, entonces la faena en vez de durar 3-4 meses, la rematamos todo en 2 meses y chao para la casa. Pero amigo, ¿por qué hizo eso? Pero amigo, ¿te cagaste la pega solo? Si la pega no hay que hacer. Tenemos pega para un año, ¿no, weón? Yo la hago en una semana, weón. Esto, weón, todo está en un año haciendo la weón y yo la hice en una semana. Ya, es un consejo que te podemos dar. Para tu próximo trabajo, trata de alargar lo más posible tu trabajo. Sí. O sea, las cosas que hagas, hazlo lento, hazlo con calma. Y siempre tratando de dejar algo pendiente para seguir trabajando y volverte indispensable un día y que ya no te puedan dejar de prescindir. Hazlo de lo suficientemente muchas bien gracias, para que se te dé algún elogio de vez en cuando, pero no lo suficientemente bien como para que sea como complicado. Ese era el problema, que caía muy bien y a lo mejor a cierta empresa no le gusta gente, qué sé yo, que anima a sus trabajadores, que están todos amargados y yo tirando la raja. ¿Sabes cuál es tu problema? Que te creís la raja. No, y habla como personaje de Solo TV. No, para nada. Eso no va a hablar de eso. ¿Eres Rodrigo González? No. Amiguito, antes que se vaya, muchas gracias por llamar, lo queremos mucho. Vale, cabrón, bueno. Que tenga muy buena semana. Muchas gracias, amigo. Te queremos por llamar. Éxito, buscando trabajito. Al Nico Chico, todo ahí, un gran aporte, así que... Muchas gracias. No nombraste, ¿se caché? Lo queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Seguro jugamos tan para ti. Ya, eso. Muchas gracias, amigo. Parece que la gente está contra ti, Marcelo. No, pero sí. Yo creo que tú estás en una posición de poder ahora. No, lo que pasa es que esta persona venía a hacerse el Tony. Venía a hacerse el Tony, efectivamente. Pero si se dan cuenta, yo lo trabajé y terminó contándonos que estaba sin trabajo, que estaba buscando, que tenía problemas para encontrar trabajo. ¿Cuando dices lo trabajé fue cuando lo estabas puteando o en otro momento? Cuando le gritaste. El encuadre que le llaman. Sí, porque que a veces tenés que parar a un bueno y decirle, cálmate, ven, mira. Tienes que tomar al toro con los cuernos. Lo metieron en una caja. Eso, es como un perro. Díselo, Julio. Ya. ¿Sí? ¿No, ya pasó? No, sí, eso fue, parece un poco. Me metí en una cajita y me lo culié. Qué rara. Sí. O una o en la otra, pero las dos cosas, muy raras. Te estuviste metiendo en mi archivo. Yo creo que. Yo quiero avisarle a la gente que llamen la buena onda. Porque sí. Si ustedes nos llaman en la buena onda, nosotros no somos buena onda. Sí, sean buena onda como pero está haciendo Marcelo en este momento. Nosotros somos buena onda, estamos buena onda. El Nico Chico está buena onda. A pesar de que el problema que hubo recién no se solucionó eso. Sí, oye, ¿qué pasó? No llegó a ninguna parte. Yo creo que te tiene que quedar. ¿Verdad, po? Nosotros teníamos un conflicto que no hemos solucionado todavía. No, te pido disculpas. Te pido disculpas. ¿Podemos seguir con un beso esto? Por favor. Ya, pues Nico Chico, si soy herido adulto. No sé. Bueno, soy su jefe igual. Sí. Pero estamos tan conversando que pelearon. Voy a llamar a Suma. No, es que está mal, Marcelo es el jefe, pero yo no. Así que no. Radio Pintama. ¿Quién es recurso humano en esta empresa? Héctor. No, Héctor es recurso humano. ¿Y es recurso humano? Ahora tú, ahora que no está Héctor. No. No. Todos lo escucharon, está grabado. Rodrigo, tenemos que conversar. No, pero de verdad te pido disculpas si te traté de una forma que no correspondía, más si estabas empezando tus labores de sonido. Mira, es que yo una vez hice esto. Oh, nunca me acuerdo. Marcelo me odió. Sabéis que esa weá no nos gusta. Sí, tres meses. Pero es que además estaba hablando algo serio. Sí. Fue un mal momento. Fue un mal momento. Fue un mal timing. A mí, disculpa. Marcelo, después me preguntaste. Después me dijiste, oye, ¿te puedo nombrar o te puedo agarrar por el huevo? Porque eso fue así otro día. Sí, pues ahora me di cuenta que fuiste un falso. Sí, porque dijiste, no, moléstame nomás y me da lo mismo. Y ahora me salí, oye, y la primera vez que yo te, tú me gritaste y después yo nunca más pude pasar mis emociones. Y ahora no se me para hace 2 meses. Pero se está disculpando, ¿no? Es súper soberbio, Nico Chico, weón. Esa fue la primera impresión, ¿no? Está ahí frente a Marcelo Valverde y te creí en la raja. Nico, límpiate el hocico, güey. Nico Chico, ¿cómo te llamo yo? Nico. Sí, porque no hay por qué hablar. Pero mira el otro Nico. No, el Nico Rubio. Ah, el Nico Rubio. Yeah. Nico Rubio está pololeando. Está pololeando, maestro. Sí, yo lo vi. Tengo a alguien en línea. A ver. Aló. ¿Aló? ¿Qué puso, Rubio? ¿Cómo estás? Hola. Hola, vengo escuchando el programa hace 15 minutos y escuché todos los comentarios de weón anterior, porque weón más saco weón. ¿Viste? Cierto, no, sí, mira, amigo mío. Si bien era un poco saco weón, ya parece que entendió que había sido un saco weón. Sí, y mejoró como persona. Mejoró como persona. Marcelo Valverde lo educó. Marcelo, terapia de shock. Le cambiaste la vida a una persona. Así soy yo. Qué hermoso. Para bien o para mal, no lo sabemos. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Felipe, cabro, soy de Temuco. Felipe, te fuiste conciso, te entró en robar a todas las formas de Temuco. Conciso. ¿No viste que hoy de puta López Carreño con no? Temuco. ¿Y por qué Temuco? Oye, Temuco es mi segunda tierra, ¿no? ¿Esa condición la ha tenido toda la vida? Nací en Temuco, viví un tiempo en Puerto Montt y ahora volví a Temuco, después de la pandemia. Amigo. Pura mala decisión. Se fue a vivir al sur. Le faltó Talca, no me había. O sea, los días bonitos a ti no te gustan, te carga el sol.
Hoy amanecer. No, el calor, weón, lo odio con mi vida, weón. Andar ¿qué se siente nunca haber visto el cielo celeste? Oye, Oiga, amigo Felipito, ¿tiene algún problema? Eso, ¿algo que quiera contarnos? ¿Que necesite algún consejo? ¿Alguna, puta, alguna tal vez una opinión externa? Porque de tenemos acá al doctor emocional. Doctor Emoción. Mira, doctor Emoción. Ya que está el doctor Emoción, weón, doctor puta, Emoción, tuve un casi algo hace poco, weón. ¿Qué te pasó? A ver, amigo. Vengo saliendo un casi algo que yo quería que funcionara bacán y no se dieron las cosas y fue un casi algo, pero... ¿Es alguien del equipo? Pero me dolió un poquito, weón. No. Oye, pero amigo, yo creo que de partida... Tal vez uno del problema inicial, tal vez, yo me estoy metiendo así sin saber. Sabemos poco. Pero esto de llamarle casi algo a algo, ya tal vez te genera... No sé si yo quiero estar con alguien que dice, ay, Araya es mi casi algo. Me tocó el mundo tres veces. Entonces, no, es por ponerle nombre ahora que ya terminó. Pero tú con esta persona, ¿cómo se referían a la relación? ¿Estaban saliendo? Estábamos saliendo, llevábamos como un par de semanas. Lo que pasa es que nos conocíamos de antes. ¿Ya? Desde hace mucho tiempo. Volvimos a conversar, buena ondita, salimos un tiempo. ¿Se penetraron? Y de repente, ¿hubo penetración? ¿Untó el nico chico, no? ¿Hubo sexualidad? Ya, hubo. Algo bonito. No sirve eso. ¿Hubo penetración? No, acá hay enojar a Marcelo. Pues, bueno. Queremos saber porque si pasó eso, hay un cisma, un antes y un después en la relación. La relación. Sí hubo algo. Ya. Algo de nuevo. Pero amigo. ¿Sí o no? Por la chucha, sí, weón. ¿Cómo lo digo de otra forma? Así, sí o no. Que sí. Oye, pero weón, no me traté así. Weón, cálmate. Oye, sí, cálmate un poco. Te estáis poniendo mala onda y las malas vibras no me gustan. Ni que el chico se altera. ¿Por qué le pregunto? ¿Por qué él puede...? Dame tu cuenta, Ruti, y te deposito, weón, al toque. No, porque, ¿sabes por qué te pregunto, amigo? Porque si tú dices... ¡Me hiciste violencia económica, culiao! ¿Por qué es tan fácil para la gente hacer eso conmigo? Ya, oye... No, pero amigo, ¿yo por qué te pregunto? Porque si dice, no, que hubo algo, que no sé, es demasiado ambiguo. Sí, entonces, a lo mejor tú te comprometiste con una relación que a lo mejor era nada. En cambio, si tú dices que hubo relaciones sexuales, hubo juntas, hubo fin de semana juntos, hubo salida, había un avance. Hubo enjoy. Hubo su enjoy, su motelón. Sí, porque lo que pasa es que si no... Hubo de todo eso, un fin de semana en mi casa, ya. Yo vivo solo, así que se podía ir a mi casa, tomamos cafecito, toda la weá. Tengo una pregunta. ¿Tomamos cafecito? Tomamos cafecito y toda la weá. Unos pasteles. Tengo una pregunta. ¿No habrá sido que tú, a lo mejor, como que intentaste avanzar demasiado rápido con este casi algo? Como que intentaste... Como que dijiste, estamos listos porque tomo café el fin de semana en mi casa. Claro. Claro, mira, es probable, yo ahora mirando para atrás la situación, es probable que yo haya mirado más allá de lo que era. ¿Ya? ¿Tú recuerdas el momento exacto donde perdiste el...? Porque la relación es cuando tú estás conociendo a alguien, es un puta, estáis surfeando. De hecho, lo comenté recién. Estáis surfeando. Pero. ¿Cómo, Marcelo? ¿Estáis surfeando? ¿Cómo? Es que cuando... Estás en un cáncer fiado, weón. Soy de Arica, po, weón. Es que no tenés mar, po. Soy de Arica, po, weón. Soy maorí, po, weón. Tengo mis tatuajes. Yo estoy pingüino, weón. Oye, pingüino, pero... Pingüino, de Madagascar, po, weón. Oye, pero yo soy de Temuco, po, weón. Acá en la mesa, diferencia, po, weón. Amigo. Lluvia todo el año, weón. Amigo, escucha a Víctor Zavala. Doctor Relación No Estable. Para darlo como ejemplo. Yo acabo de mencionar que cuando puse esta canción, Marcelo se enojó conmigo. Yo sé qué fue lo que pasó para que Marcelo se enojara. El cisma. ¿Qué hiciste tú para que se enojara su compañero o compañera? Claro. ¿Recuerdas un momento que tú dijiste, como que se perdió la conexión? Aquí la cagué. Como que ya los mensajes no eran lo mismo. Mira, yo creo que iba todo bien hasta que se espantó. Yo creo que era muy intenso, weón. Esa weá no está bien vista hoy en día, weón. Y yo, lamentablemente, soy muy de la antigua, weón. Soy muy de la antigua. ¿Una weá antigua? ¿Usted quería por olvidar cómo llegar curado a la casa? ¿Vos pediste matrimonio al tiro? Hola, claro, chachazo. Poco menos, weón. No, pero está mal. ¿Es la antigua? Sí, pero no sé. Todos pensamos en esa weá. Pero nadie lo tiene dicho. Pero esas weá no se dicen, po. Que estoy medio enfermito, perdón. Sí, para tomar el paltomiel. Paltomiel de ¿Y por qué crees tú que fuiste intenso? ¿Recuerdas lo que le dijiste o cómo actuaste? ¿Hiciste algo muy pasado, muy de pareja? No, o sea, lo que pasa es que, mira, va un poco más allá. Mi relación previa, sentí que a lo mejor puede haber dado más por la relación porque funcionara mejor. Y ahora yo dije, ya, voy a hacer que la weá funcione bacán. Al toque. Voy a ponerte de mi parte, toda la weá. Pero para eso tenía que empezar la relación. Pues, claro, mi polola de 10 años terminó conmigo porque nunca le vi matrimonio. Así que conocí una cara y le vi matrimonio al toque, conchita. Para que no reclamen. Porque reclaman porque sí, porque no. O no viste Joven Major Mother, weón. No, pero mi cabro estaba acostumbrado a un tipo de relación. Claro, mi perro. Esta weá es The Voice, weón. Ahora tiene su tutor.
No, pero lo entiendo. Porque tuvo él estaba acostumbrado a una relación de un solo tipo. Que te suena como nosotros. Sí, están los dos. Ni una cara. Entonces, en volando estaba acostumbrado a tener una nueva relación. Po. Sí. Mira, yo creo que acá falló algo, pero mira, las sutilezas del lenguaje. A ver. Cuando le preguntamos qué fue lo que falló, el amigo dice, no, que mi relación anterior, yo creí, ahí está el problema, que todavía seguías actuando en relación a tu relación anterior, valga la redundancia. Es decir, no estabas, no habías sanado esa etapa ya. No cambiaste el paradigma, claro, te quedaste con el anterior. Todavía estás funcionando en relación a una relación que ya no funcionó. Oye, importante esto. ¿Qué edad tiene, amigo? 32. Mira, soy el mismo del llamado de anterior, ¿cierto? Pero entendiste la wea. Mira. ¿Y ahora estás conociendo a alguien? ¿Estás solito? ¿Cuál es tu situación actual? No, es que esto fue de hace relativamente poco, un par de semanas. Ya. Entonces ahora ya estoy solo. Ayer, ¿cierto, amigo? ¿Y tú das por hecho que ya se terminó? Sí, es muy probable que sí. Lo que pasa es que... ¿Qué mira, hiciste, todo weón? Esto... No, nada en especial, weón. El tema... Weón, quise que la weá funcionara y ella no quería que una weá bacán. Eso. Ya, te tengo una... no quería tener una weá bacán. Bueno, no quería tener al hombre de su vida a su lado, weón. No, no. Mira, yo creo que... No quería conocer el amor de... Yo creo que tenés que cambiar... No quería amar bien, no quería amar bien. Tenés que cambiar un poco el discurso porque ella no tenía... A lo mejor ella no quiso estar contigo. Como fue exactamente que... lo que dijo. Claro, sí. No, tampoco es tan complejo, weón. Pero... Una weá no quería, mira, ella no, la weá iba hasta ahí nomás, weón. Te tengo una última... El último cartucho. Llamémosla. Llamémosla en vivo. Hay que soplarlo. Y le damos una serenata, weón. No, no, escríbele puta un sábado en la noche. Curadito. No, 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 curadito, no. Sábado en la noche, no. Era. Sábado en la noche. Oli. ¿Hasta qué hora puede ser? Sin escribir nada antes. ¿Hasta qué hora? No, sábado en la noche, hora carrete, no importa, entre las 10, 11 de la noche. Es que a las 2 de la mañana no. Pero deja que avance con el sábado en la noche. Le mandé un mensaje y dice: te lo quiero ponértelo. Oh. Así de la nada. Puta la weá. Escúchame. Weá. Y ella va a decir: eso es lo que yo quería. Un weón que no se enrolle, que no venga y me diga: oye, yo te puedo regalar la luna y el sol. Y si conmigo vas a poder dejar el stand-up. No. Una cosa que ella vea que. ¿Sabes que estoy caliente y te escribí? Eso fue demasiado específico, weón. Demasiado específico, weón. Yo veo como un ejemplo ahí. No, creo... que me acordé de un mensaje que mandaron la otra vez en un programa. Pero me refiero que eso. Tal vez en vez de estar como buscarla y ser romántico y todo, que ella vea que también en ti hay una persona que tal vez, puta, un día juntémonos, culiemos y seguimos con la vida como si nada. Quiere pasarlo bien, claro. Quiere huellar, porque al final... Yo tal vez corregiré un poco el texto. Pero creo que la intención es la... Claro, no tiene que ser exactamente, no tiene que ser literal. No tiene que ser literal eso, pero sí. La idea de como que en volar juntarse y dejarle claro que ya no estáis buscando tener algo estable y ver qué pasa. No, no hagáis eso. ¿No? ¿No? O sea, no le escribáis así como, oye, tal vez yo fui muy intenso y ahora ya no, hay que ir de a poco. No, porque ella lo tiene súper claro. No, po. Tú solo cambia la actitud. Esa fue la weá que la cagó, weá. Tú cambia tu actitud, tú cambia tu discurso, no, porque y a ella que le lleguen los resultados, ¿no? Tienes que cambiar esa weá y demostrarle que cambiaste esa actitud y los resultados de tu nueva persona. Claro. Y cuando pero tienes que cambiar de verdad, sí. Y si es que llega a funcionar y se juntan. Pateala tú. Pateala tú. Cuando... Haz que se enamore. La pateo y lo llamo de vuelta acá. Bueno, apenas te diga te amo, la pateé. Sí, a la primera demostración de amor, la pateé al tiro. Y ahí te vas a hacer mierda emocionalmente. Sí. Pero eventualmente vas a escribir como 3 chistes buenos con eso. Y vas a tener un programa en este holding. La raja, weón, pero no, weón. ¿Cómo? Es que este otro weón me dice que voy a escribir como 3 chistes buenos con esa historia, weón, y no me sirve esa weón, yo no hago esa mierda, weón. No, no le hagáis caso. Era un chiste así. Era un chiste bueno. Oiga, amiguito. Amiguito, ojalá que le vaya mucho mejor para la próxima. Solo queda aprender y muchas gracias por llamarnos. Eso. Que tu actitud, gracias a ustedes, que tu... cabrón. Saludos. Gestos hablen por ti. Me encanta, weón. Amigo, volvió, ¿su nombre? Felipe. Felipe, Felipe, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Felipe de Temuco. Vale. Que le vaya muy bien. Vale, claro. Vale. Oigan, chiquillos. Le chunté porque en este caso no había que hablar literalmente. Parece que no. Las cosas literales se las toma. Mis niños. Dígame. Oye, acaba de llegar al chat el señor Smart Deal. ¿Dónde es Smart Deal? ¿El tío Smart Deal? ¿Cómo? Oye. ¿El trato inteligente? Mira. Ahí está. Aguanta, Arayita, doctor Corazón, dice. Aguante, grande Smart Deal. ¿Y el tío Smart Deal? A mí me gustaría que nos llamara para que nos dé alguno... Oiga, don Smartil, comuníquese. ¿Tiene algún problema? Se lo solucionamos acá. Sí, pues llame. Porque a mí me gustaría pedirle unas cosas. Ya, mira, que tengo una llamada, pero no sé si él... A ver, ¿sí? Contéstanos. Si no, ya lo cortamos rápido. ¡Aló! ¡Aloja! ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Con el tío Smartil. ¡Oh! ¡Qué preciso! ¡Grande Smartil! ¡Grande!
Oro, corto, ¿cómo están, chiquillo? Mira usted, tío. Bien, bien. ¿Cómo está, amigo? Uy, vuelto loco acá con el cyber. La verdad es que la gente estaba campeando la oferta hacia lo maldito. Anoche estuvimos respondiendo chats hasta las 5 de la mañana. Oh, cáchate. Oye, que son responsables. Trabajando a las 5 de la mañana un domingo, cacha, para que sepan. Por supuesto que sí. La idea con el cyber. También el sábado. Si partimos el cyber, al final no nos aguantamos y partimos el sábado con el cyber. Cacha. Es que la ansiedad todo nos pega a nosotros. Sí. Pero está bien. Oye, ¿y todavía quedan ofertas para este cyber? Todavía quedan ofertas. Bueno, ayer nos anduvieron desvalijando un poco el sitio web, los camperos, pero habilitamos más stock de todos los computadores gamers que la gente anda buscando. Cacha. Tenemos unos Alienware a un palo. ¿Alguna vez han visto un Alienware a un palo? Yo nunca lo había visto. No pensaba que fuese posible. Yo a mí me parece ilógico. Yo tampoco, pero el tío Smart Deal lo hizo posible. Cacho. Lo hizo. Y se habla en tercera persona. Se habla en tercera persona. Me gusta el estilo La Roca. Sí. La gratitud. Loco como me gusta a mí. Loco como me agrada. Smart Deal es un colaborativo social. Somos muchas mentes pensantes que tienen una personalidad en tío Smart Deal. Oiga, tío Smart Deal, yo tengo un problema. Oh... Cuénteme. Pasa que la semana pasada yo ofrecí otro premio, hoy día. Sí, sabes lo que hizo también. Se pasó de roscas. Sí, me fui. Se tomó unos paltomiel y enloqueció. Me bebió uno. Y ofreció unos premios. ¿Están en los paltomiel entonces? Sí, a ver, sí. Unos premios y queremos saber si ustedes no están en el mismo bote que nosotros. Si existe la posibilidad de, no sé, de conseguir algo para ganar al tío. Queremos saber si somos amigos más que nada. De que somos amigos, somos amigos. ¿Qué tenía en mente para regalar? Sí, ¿tú ofreciste algo particular? No, no ofrecí un regalo nomás. Ya. Entonces, quizás... ¿Un Alienware? No. No, pero hoy día vamos a regalar... no se preocupe. Hoy día vamos a regalar un teclado. ¿Vamos a sortear el teclado? El teclado con mouse. Sí. ¿Quizás regalar el mismo? ¿Otro teclado? Mira, creo que de ese teclado no nos quedaban, pero déjame hacer una revisión y les mando un mensajito ahí por directo. Algo se puede hacer, por supuesto. Eso, grande tío Smart Deal. Grande tío Smart Deal. A todos los viewers del sentido del humor que tanto amor nos han entregado. Entonces, el otro lunes podríamos tener una cosita para regalar. Sí, sin duda. O sea, la gente que ya esté campeando desde ya, porque de que se viene un concursito, que se viene un regalito, se viene. Vamos a ver qué. Oiga, tío Smart Deal, una preguntita. Aquí la gente en el chat pide un monitor. ¿Algún día se podrá llegar a regalar algo así? ¿Algún día? ¿O lo estoy poniendo en aprieto? Porque No. O sea, si la gente durante este cyber nos ayuda a rotar el stock, por supuesto que podemos regalar un monitor gamer, me imagino. Ya saben que ya saben lo que tienen que hacer entonces. Igual a la web. Cacha. Muchas gracias, tío Smart Deal. Primero por llamarnos, por tratarnos bien. El primer llamado que nos trata bien. Y nuestro primer auspiciador aquí en Arequipa. Nuestro primer auspiciador. Oye, yo como lo quiero por eso, tío Smart Deal. Muchas gracias. Y también por haberse rajado con los cabros de Arequipa TV, sorteando primero este... Muéstralo, Nico. El teclado gamer y mouse. Y el que vamos a estar sorteando la próxima semana. Todo gracias a Smart Deal. Oiga, ¿alguna cosita más que quiera agregar, contarnos o contarle a la gente antes de despedirnos? ¿Algún problema amoroso? No, mira, comentarle a la gente, la verdad, que como bien saben, el cyber son fechas complejas. Nosotros ofrecemos despacho express en la región metropolitana y un despacho bastante rápido a regiones, pero quizás los pedidos, como bien saben, podrían demorarnos un poquitito, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que cumplir con esa palabra y que vamos a estar siguiendo, vamos a seguir subiendo ofertas, vamos a seguir subiendo stock de equipos, así que el equipo que están buscando el accesorio periférico, hardware, lo encuentran en smartdeal.cl, así que entren ahora y que no se olviden de ocupar el código de descuento del sentido del humor, ESDH, para tener 20 luquitas de descuento en la compra de cualquier computador, ya sea laptop o PC de escritorio. ¡Grande, tío Smart Deal! Muchas gracias, tío Smart Deal. ¿Cuánto te quiero, Smart Deal? ¿Cuánto te quiero? Si aguante. Yo tuviera un hijo, le pondría Smart Deal. Sí, o Martincito, que siempre me gustó. Smartincito. Oye, Smartincito. Lo esperamos. Nos invitan al bautizo, ¿ah? ¿Eh? ¡Déjale! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! ¡Chao, chiquillos! ¡Que vaya bien! Grande, vamos a poner tu tema Martín. Ahora, estos sayos milenos. ¡Chao! Qué simpático el tío Smart. Sí, me cae muy bien, muy bien. Oye, ¿recibimos un último llamadito o tenemos audio? Sí. Había hartas llamadas, pero había harto. Tírate un audio mientras esperamos una llamadita. A ver qué tienen que decir. Veamos. Buenas, cabros. Nico acá de Puente Alto. Ahí que está el Don Coro y el Arayísimo. ¿Algún consejito, cabros, que me den para mantenerme mentalmente bien, ya que me accidenté en el trabajo?
me dio influenza y ayer me chocaron el auto. Así que imagínense cómo estoy de ánimo. ¡Está pedido el amigo! Consejo, cabros, saludos. Yo antes de cualquier cosa, solo quiero decir que se dice el antiguo proverbio. Bueno, las señoras decían que los males siempre vienen de tres. Las desgracias siempre vienen de tres. Y ya le pasaron las tres cosas malas que le tenían que pasar. O sea, que ahora viene algo bueno. Entonces ya, ahora solo vienen cosas buenas. ¿Sí? Sí. O sea, no significa que de ahora pura hueá buena. Sí, no. Pero acabé de decir eso. No, pero me refiero a que eso, tenés que reconocer. O sea, las tragedias ya pasaron. La peor parte ya pasó. Cuando es difícil que te pase algo más malo. Es que de aquí para adelante es la vida, ¿no? Claro, la vida con sus bemoles, con sus claroscuros. Pero ya lo malo ya pasó. Hoy día no lo estoy viendo, ¿eh? Pero sé que están en vivo, así que saludos, cabros. Espero que sigan igual de bien. Bye. Un saludo al Sevillita. Grande, grande. Grande. Y mira, mira lo que tengo acá. A ver. Perrito, como lo veo. Dos veces al día. Grande, perrito. Oye, el Limi, perrito, que es bueno para el sushi. El Limi, un buenito para el sushi. Creo que se tira los hand roll otra vez. Ya, estoy bien, está bien. Perrito, la fe. Se lo merecía. El show de la vida, chico, perrito. Coronamos, papito, así que. ¡Coronado! Se la mando por Starker. Está blanquito la desgracia. ¡Saludos, perrito! Ya se lo comió el personaje. Yo lo quiero mucho. Sería bacán que le hable así a su esposa. A los perritos. Pero vos, para hablar así. ¡No puedo! Papita, no puedo. Como el Joker cuando se reía. Tengo más audio. Les dije que no les van a pagar horas extra. Pero bueno, siguen haciendo rayitas. Chucha, rayitas. Ya, muchas gracias por el apoyo, amigo. Está cuestionando. Hola, chicos, espero que estén súper bien. Un saludo de Concepción. Primera vez que veo el capítulo, súper gracioso, sigan así. Y espero que todos sean millonarios con los auspicios que puedan conseguir gracias a este programa. Un saludo. Mira, tenía muy buena dicción, no me cayó también. Sí. Quizás noté algo de ironía, no estoy seguro. No, para nada. No, yo creo que era una persona muy educada, de derecha claramente. Sí. Súper de derecha. Y que lo único que importa, pues, qué bueno que estés ganando platita, huevo, de aquí, yo los quiero caleta. Qué bueno que se forran. Que yo me quiero forrar igual. Un saludo para la arañita, guacho, este lo más grande del sentido, el resto vale caca. Pero amigo, aquí somos toda una familia. Pero no es la forma. Efectivamente somos una familia. Y no está bien, sabes que está bien que se exprese la gente. No, sí, está bien. Pero... ¿Y por la edad, por porte o por la pichula? ¿Qué? Pero solo se entendió la peor parte. ¿Qué? ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? Y... ¿Por la edad, por porte o por la pichula? No, no quiero escucharlo de nuevo. No, está... Pero al principio era la comunal. Era un audio de Zavala, de él. Privado. Bueno, buena, los cabros. ¿Cuándo sale Arayita TV a hacer show en vivo? ¿Hacer? Mira. Nico Chico hace stand-up, ¿no? Marcelito, ¿podríamos lograr que Nico Chico haga stand-up? Yo creo que podemos lograr que Nico Chico haga stand-up. ¿Vas a hacer un curso de stand-up? ¿No? Sí. ¿Te gustaría hacer stand-up? ¿Te gustaría hacer un día? ¿Te gustaría que registremos? No, que haga nomás si no hago stand-up. ¿Te gustaría que registremos cómo te enseñamos a hacer stand-up, hacemos los chistes y todo y te presentas por primera vez en un escenario? ¿Qué pasa si terminas? Ya, me parece. ¿Qué pasa si termina siendo muy grande y muy genial? Puta, lo matamos. O sea, me refiero a su carrera. No, porque si termina siendo muy grande es gracias a ustedes. Claro. Ustedes también se consolidan. No, o sea, sí, yo... todos ganamos acá. Sí, esa yo metía a la cama el curso para que todos sus logros sean míos ahora. Pero no funciona. Mira, tenemos que tomar el mismo calco de Lucho Miranda, pero todos los chistes sobre la tiroides. Full chiste tiroides. Mira, yo el otro día, cuando vi a Darinka González y a Lucho Miranda abrir el show de Edo Caro, y este es el primer consejo que te quiero dar. ¿Ya? Me di cuenta de una diferencia entre ambos. Que Darinka hablaba mucho más de espacios, de lugares comunes. Uh-huh. ¿Cachai? Como cosas que podría contarle otra persona, que eran buenos chistes, pero que podría contarle otra persona y seguirían siendo buenos chistes. Porque era sobre el kiosco del colegio, cosas así. En cambio, Lucho Miranda hablaba de él. Más allá de que hable de la discapacidad, puede hablar de cualquier tema, pero era algo que solo podía contar él. Exacto. Y eso le da un toque distinto. Entonces tú tenés que hablar desde ti. Tenés que encontrar esas cosas que tú querés contarle a la gente, que a ti te gustaría compartir y que a ti te gustaría sacar humor de esos temas. ¿Cachai? Entonces... ¿Sí? Vamos a hablar de esos temas. Nosotros escribimos unos chistes más buenos que las chuchas. Claro. Y vos te forrás. Sí. Y digo, chicos, dos Movistar Arena. Dos Movistar Arena. Sí, ¿no? ¿Te tinca?
Hagámoslo, ya. Bueno. Proyecto para estudios Nicolán. Te van a gritar caleta, sí. Sí, te van a gritar como el hoyo, sí. Pero no, vaya a terminar siendo el mejor cliente de Chile. Prepárate para harto cagüín sobre ti. Harto cagüín sobre ti. Sí. Ya, pero podemos inventarlo nosotros mismos. No, yo voy a inventar varios cuando me vea amenazado. Yo nosotros ya hemos inventado algunos. Sí, yo he inventado, bro. Nico, oye, Guarén dice, serían los Mario Mesa de los talleres de stand-up. ¿Qué significa eso? Mario Mesa. Mario Mesa de la... El curso de peluquería. Me gusta. Me gusta. Ahora tenemos la primera crítica de Nicolás Belli. ¡Bú, fome! Público claro, difícil. ¿Así te va a tratar la gente? Así. ¡Bú! A ver, di algo. ¡Bú! No, pero weón. Pero, aléjate el micrófono. Verdad. Hola, mi nombre es Nicolás. Más conocido como Nico Chico. ¡Chico, tenía el pico! Nadie te conoce. ¡Hueco! Yo pedí una chorrillana de pollo. Me alejé el vino, bro. Sigue con tu rutina. Termina. No tengo rutina. Oye, este... ¿Por qué este copete está guado? ¿Va a pedir algo más? ¿Se han fijado que...? ¡No, no me he fijado! Eso era todo el tiempo. Muchas gracias, Rico Chico, por venir a probar chistes al Open del martes. Tienes que quemar directo. Sí, tenés que tirar al tiro a matar. Como el amigo que le tiraron un consejo de que... Es que llegar y decir, hola, soy Nico Chico, ¿tienen tiroides? Y yo no. Al tiro. Ya. Le dijiste, ¿qué? Y ahí lo agarraste ya. Ah, ya. Sí, no, que puta, mira, vi este tajo, chino, viste este otro. Y así va ahí, lo vaya agarrando de a poquito. Se escribe solo. ¿Lo viste? No se dan ni cuenta y van y va ahí agarrando de la cara. Va a sacar la tiroides y va a contar todo eso. El mamarracho, culiado. ¿Cómo? ¿Qué? No, te hacía Luchito, weón, vino un ratito nomás. Córtela al mamarracho, culiado. Es que sabes que tienen razón, córtela con el mamarracho. ¿El mamarracho se refieren a Lucho o a Boric o al libro, a la constitución? Yo creo que era la persona que nos llamó primero. Sí, yo creo que era el que estaba hablando antes. Ah, el mamarracho. Tenemos más audio. Bueno, otra opción. Estamos en pleno centro, donde ya continúan las protestas. Hace el mismo en la mañana. El mismo en la mañana, con un personaje que nadie le ha pedido. ¿Estás reciclando audio, sabes? No, que me mandó una, pero lo borró. Ahí está. Ahí está. Buena, los arayos. Los arayos. Oye, le quería preguntar... una cosa a Arayita. A mí no. ¿Cuál es la forma que menos le gusta fumar? En mi caso, son los buckets. Los detesto. Saludos, los cabros. Puta, creo que un poco monopolizar la conversación. No, porque... pero ¿cuál es la que menos te gusta? Y a partir de eso abrimos la discusión a todo. Ya. A mí la forma que menos me gusta es también los buckets. Porque es muy fuerte, es muy directo. Creo que ahora no me gusta mucho el formato de enrolar con papel. Ya. Como que me gusta el bong, el ahíto y que pase con agüita, el ahíto. Mira. Porque la garganta, uno que tiene que cuidarse la garganta, y yo hace poco la tuve media chopico. Hay que cuidarse la garganta, el guante que fuma. Voy a borrar esta persona. Bórralo. Pero no alcancé a leer qué decía. No, estaba bueno. ¿Quieres verlo? Porque sí. Se puede ver todavía. Se puede ver todavía. Sácale un pantallazo y me lo manda. No sé. ¿Pero a quién se refería? No sabía a quién. No sabía a quién se refería. Ah, sí. Recuerda el podería. Sí, no, sí. Sí, pero no... ¡Oh, el comentario curioso! ¿Me voy a mandar un pantallazo después? Mucho odio. Hay mucho odio, generado quizás, ¿por qué? ¿Alguna última, una llamadita ¿El final? ¿El Rumpi es el papá de Arayita? ¿Cómo? ¿Y si el Rumpi es el papá de Arayita? No, el Rumpi no es... No, raro. No. Como te quiero, Arayita. Un saludo, cabro. Esa voz como conocía, ¿no? Saludo, amiguito. Saludos, amigo. Tengo una duda para los cabros de la Arayita TV. Mi señora está cumpleaños mañana, no le tengo ningún regalo, pero este mes le he comprado computador que necesitaba, zapatillas que necesitaba, he pagado unos exámenes. No. Que eso es como más por amor que por otra cosa. Sí, pues, pero quería saber si en el tema del computador y las zapatillas ya zafé por el regalo. No, otra cosa más. No, otra cosa, porque no, cuando tú hiciste ese gesto de regalarle algo, no dijiste, oye, esto. Primero, no hiciste la ordinaria. Bueno. Oye, este es el regalo cumpleaños adelantado. Claro. ¿Hiciste eso? A pesar de que lo sacaste en cara ahora. Y se le va a hacer llegar este documento a la maestra. Segundo, no. Quizás puede ser más entendible que no tengáis que comprar algo tan bacán porque se hicieron gastos en el mes importante. Claro. Pero no. Pero llega con un detallito. Creo que hay dos cosas. Eso. Uno, que no tenéis por qué comprar otro regalo caro si ya gastaste plata este mes. Y aunque no hubiese gastado, a veces se agradece mucho más algo que la persona diga, mira, me conoce. Mira, pensó en mí. Claro. ¿Cachai? Eso por un lado. Y por otro lado, mira, no le vas a sacar en cara, porque lo preguntaste, pero ya
tienes el sentimiento de que estás gastando mucha plata en tu pareja y eso no es positivo. Está poniendo valor. Está sintiendo que él le regala, que él. Y él mismo dijo: son cosas que necesitaba, son cosas que. Muy buen tío, entonces, ten cuidado con ese sentimiento. Ten cuidado con ese sentimiento porque eso empieza a volver la relación en una envenena, transacción. La envenena. Sí. Mira, tú no tenías una relación, tenías una transacción. Sí, exactamente. Mira, te sacaste buena frase. Buena, buena, los muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo va ese lunes? Muy bien. Bien largo. Gracias, Arayita TV, por existir. Agradezco. Hoy este número lo tengo guardado como las luchitas. ¿Qué recuerdo? A propósito de la pareja. Saludos desde Valparamaica, mi gente. ¿Valparamaica? Nadie le dice así. Nunca había escuchado esa wea, Valparamaica. Qué bueno recuerdo de la luchita. Bueno, recuerdo la luchita, como esa vez que... Lo pasamos bien. Como esa vez que llegué con COVID y me quedé dormido. O como esa vez que hicimos un show en vivo y nadie fue a ver las luchitas. Hasta el día de hoy me cobran entradas para esa wea. Sí. Ojo, a mí se me ocurrió decir, hoy toda la gente que vino aquí que se sintió engañada, pídanme entrada. Todavía me piden entrada. ¿Te volviste loco? Porque ese día hay una pareja y dijiste, ya, yo les pago el hotel. No, era el motel. Yo les pago el Ibis. Yo les pago el Ibis. Pero no aceptaron. No aceptaron. Porque además no era necesario si ya iban a ser igualmente de estándar. Que me sentí culpable porque no fueron por algo y llegaron a otra cosa. Pero hasta el día de hoy la gente me dice, oye, yo fui de los que... Listo, no hay problema. Que a lo mejor no debemos haber dicho eso en cámara, porque a lo mejor hay gente que lo está cobrando ahora. No, ahora ya cagó. Hoy día se acabó. Se acabó hoy día. Se acabó. Hoy tenemos algún llamadito. Llamen, pues, llamen en vivo y en directo. Péguense una llamadita. ¿Cómo están, chiquillos? Grande los Arayita TV, el Corito, el Zabalista, el Teclista y el Nicho. Saludos, amiguito. Oye, consolíen el Arayita TV como el programa de servicio del sentido del humor, pues, aunque sea como el Buenas Tardes, Eli. Claro. Sería bonito, eso sería choro. Ayudar a los auditores. Mucha gente lo llama con problemas de depresión y cosas así. Sí, verdad. Toda la razón. Entonces, bonito ayudar a los demás. Ya cállate. Oye, encuentro súper buena su idea, pero no sé si tenemos la herramienta en realidad. Un abrazo, amigo. Esa es la weá. Sí, porque también la gente que nos llame pidiendo weá tan profunda porque no está en la herramienta. A veces nosotros nos vamos a caer y vamos a usar la vía fácil. A veces, sí. Sí. Mira, si a veces, mira. O sea, a veces yo te puedo sacar un consejo. Yo creo que aquí... ¿Cachaste? Hizo el sigma de la relación. Esa palabra culiada. Sí, no, estuviste en el sigma. Yo creo que hay dos cosas que tienen que ser Arayita TV. Que ambas han pasado hoy y en el capítulo anterior. Uno, que es mostrar el detrás de cámara de lo que pasa aquí. Puta, que está el equipo, que la gente puede hablar. Puta, pasó algo con no sé quién, se acerca, el hueón habla, comenta. Hoy sí, pasó esto, otro. Comenzó después del programa, antes del programa. Claro. Se comentó el sushi. Toda esa parte me da desordena. Y después, recibir llamados de la gente, audios, comentarios, mensajes. Pero que la gente también tenga que esto no es un consultorio sentimental, no es una consulta psicológica tampoco, sino que es solo para escuchar una tercera opinión, no sé, una opinión externa. Mira, ¿saben que ustedes que no me conocen, que van a ser objetivos, me pasa esto, esto y esto? ¿Qué harían ustedes? Tal cosa. Por último, esto no lo asigno. Claro, por último te decís, uy, no, suena súper abuelado lo que quieran. No, obviamente eso no lo hago. Pero eso, para que dejen de... A veces uno le da caldo de cabeza a ciertas cosas y a veces es bueno hablarla. Vengan y háblenla aquí. Preguntémosle. ¿Cómo presentar en una llamada? ¿Aló? 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 ¿Cabros, de verdad estoy hablando con usted? Sí, pues. No. Hola, te acabas de ganar un plasmas. Amigo, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Súper, súper. Llegando recién de estudiar. ¿Qué está estudiando? ¿Cuál es su nombre? Telemática. Matías. ¿Telepática está estudiando? ¿Qué? ¿Andáis telepático? ¿Matías el telemático? No, no. Telemática. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es la telemática? ¿Qué es eso? Informática, pero de la red. Pero por teléfono. Veo computador. Ah, ya. Y tiene. Cuéntanos, ¿de qué parte del mundo eres? De Santiago. Nací y creo en Santiago. ¿De qué parte de Santiago? ¿De qué parte de Santiago, efectivamente? Santiago Centro. Al frente. En un CITE. Vengo al tiro. ¿Ah, vive en un CITE en Santiago Centro? No, acerca un CITE. Acerca un CITE. ¿Y por qué lo usaste como punto de referencia? Como si hubiera uno nomás también. Ya, una vez se dice, no, al frente de la Torre Tel, bueno, sí. Al frente del Magdalena, no, al frente un CITE. Bueno, cerca de... Ya. Es que hay una poza de sangre seca en el piso, ahí al frente estoy yo. Oye. Amigo, ¿y tiene algún problema, alguna cosa que nosotros podamos ayudarle, aconsejarlo, compartir? No, la verdad no, llamaba solamente por comunicarme con usted, hice el intento y puta, salió. Bueno, ¿hay algo entonces, aprovechando que ya te comunicaste con nosotros, que quieran comentarnos, contarnos? Puedes contarnos cualquier cosita. Claro. La verdad no, cabrón. ¿Pero cómo estuvo tu clase hoy? Pero gracias por llamar, amigo. Mira, sabes que para estudiar telemática no te manejáis mucho con los llamados. pero alguna cosa que... Mira, ¿tenía alguna cosa que nunca le hayáis dicho a tu mamá? Puta... ¿Tenía un secreto que nunca le hayáis contado a nadie? ¿O que se pueda contar en un programa en vivo?
que me están escuchando. Así que mejor lo mantengo en secretito. Que tu papá escucha este programa. Me parece. Que le vaya bien. <la verdad. risa> Ya, cabrón, muchas gracias. Cuídese, que le vaya bien. Chao. Chao, cobarde. Calma con el cite. Parece que tenía que ver algo con... Sí. Buena, buena. Un saludo para el Arayísimo y para el Coroneta. Una consultita. ¿Usted cambiaría a la abuela por Mota o cambiaría Mota por una abuela? Grande. No sé si fue la pregunta más con Martino. Que él sintió que era una genialidad lo que dijo cuando te digo... Oye, voy a mandar un audio, Oye, cambiaré. No. Ni lo uno ni lo otro. ¿No? Uno, la marihuana no es tan adictiva como para regalar a tu abuela para que te pase marihuana. Es súper barato comprar marihuana. Claro. Y otra, ¿por qué? ¿Por qué te dio tanta risa? ¿Por qué regalaría marihuana para que me den una abuela? ¿Por qué yo quiero una abuela? O sea, una abuela que no sirve ni para allá ni para acá. Tampoco es tan difícil conseguir. A mí la que más me gusta de esas. ¿Cómo se llaman? ¿Abuelas? No, de la paradoja, ¿cómo se llama? ¿Qué prefieres? Ver a Scarlett Johansson desnuda mientras Woody Allen te chupa el pico. O ver a Woody Allen desnudo mientras Scarlett Johansson te chupa el pico. ¿Qué prefieres? La primera. Yo creo que la primera. ¿Prefieres que Woody Allen te chupa el pico? Sí. Pero él está ahí delante tuyo, sí. Pero, es que pero yo no estoy mirando él, pero yo estoy mirando a Scarlett Johansson. Pero es que Woody... Ah, claro. Scarlett Johansson no escribió a Nigal. Podemos sacar a Scarlett Johansson de la ecuación y quedarnos con Woody Allen, ¿no? Oigan, chiquillos, aquí Axel White nos pregunta si ya era el concurso. Bueno, ya está. Era ahí. Ya está cerrado el concurso, pero vamos a tener uno más para la siguiente semana, claro. Así que. ¿Y atención. Tenemos ganador ya de este concurso? Tenemos ganador, sí. ¿Para la siguiente semana o ahora mismo? Para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Se sigue alargando el concurso? Sí. No. El nuevo concurso que vamos a tener. Ah, no, pero para esta semana tenemos ganador ya. ¿Tenemos ganador? Y también tenía ganador por otro concurso. A mí me gustaba una paradoja. Pero lo decís la otra semana. Pero adelante, sí. No, pero ese es el premio que te va a mandar después, Martín. Sí, pues después decimos cuál es el premio nomás. Sí, pero claro. Si es parte de este mismo concurso. Pero va a estar más bueno que la chucha. Sí. ¿Lo vamos a decir ahora? Sí. ¿Lo vamos a presentar ahora? Ya. Atención, ¿tenéis unos tambores alguna vez así? Cacha, llegó al tiro. El ganador de este teclado gamer y un mouse que vienen en la misma cajita. La persona que anunció. Estoy intentando darle un poco de atención. Sí, pero es que no sabía. Dale nomás, dale. La persona que eligió la mascota oficial de Arayita TV ahora. Ya, ya. Es el señor Seba Sánchez MCYA. Macaya, creo que deduzco. Oh, y este es el amigo del... ¿Quién es? De las cejas. ¿El cejas? ¿No? ¿El cejas? Por lo que veo en la foto. Parece que sí. El cejas parece. ¿Es el cejas? Y él puso un Nico Chico, que eso lo descartamos, o una rayita con forma de gato dorado chino de la suerte. Y tenemos oficialmente... Oficial? Acá está, mascota, Nico Chico. Nico Chico. Y Nico Chico, junto a un gato no, de la buena. Suerte. Caracterizado de araya. Como araya. Y una bolsa de basura y que es un solente y una bolsa de basura. Oye, así te vemos, parece. Y mal olor. Y mal olor. Y lo rompieron ya, porque no se le mueve la patita. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está la mascota. Esa es la mascota oficial. Hagan sus ilustraciones, sus dibujos, hagan sus memes. Su fanart. Su fanart. El fanart. Con la nueva mascota. Uy, quedó súper bien ahí, weón. Quedó paradito. Quedó paradito, weón. Quedó paradito. Así que el amigo, te informamos, se van a comunicar contigo por todo lo que es la interweb. Pero tú te ganaste este teclado y mouse. Teclado gamer, y mouse. Gracias a smartdeal.cl. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Oye, Zabala, entonces tú tenías un concurso para ¿Tú te armaste un concurso? Así? Sí. ¿Tu propio concurso? Lo que la gente tenía que hacer. Zabala regala. Sí, me gusta la proactividad de Zabala porque armó el concurso, se consiguió los premios, hizo todas las weas. Y tú sí. Qué hiciste, te pintaste los labios. Lo único que hiciste en ese rato. Así funcionamos acá, ¿eh? Todo que se sienta nomás. No, me gusta. ¿Tú quién crees que puso esto? Zabala. La ATV. Antena 3, directo. ¿Cuál era el concurso, Zabala? El concurso era... Que toda la gente que comentó en Instagram, yeah. Lo que tenía que hacer era sacar un pantallazo y nos mandar ese pantallazo por WhatsApp. Entonces, hicimos un sorteo, elegimos un número y vamos a llamar a esa persona. Ah, y esa persona perfecto. Tiene que contestar a Arayita TV, el mejor programa de la tarde. Me gusta. Si no contesta eso, elegimos otro número y así hasta que alguien lo... ¿La gente sabía? No, ahora lo acabo de decir. Entonces, tiene que contestar... Debe haber guardado el sushi porque me tinca aquí en el larga esta vez. Arayita TV, el mejor programa de la tarde. Okay. Yeah. Ya, vamos. A ver, acá tenemos el número. Oye, mientras Zabalita... ¡Ah! Mientras Zabalita... mientras Zabalita llama...
¿Ya? Para la próxima semana. Próxima semana. ¿Qué tenemos acá? ¡Oh, no, cáchate! Ya tenemos mochilita. Premios para la próxima semana. Se van a ir estos dos premios. Tenemos juntitos. El wireless. Tenemos una HyperX. Una mochilita X-Tech. HyperX. Leiden Laptop Backpack. Ya, si y una HyperX X-TB. Lightweight Comfort Durable X-TB. Steel X-TB. Sliders. Y un audífono. Audífono, para audífono mano libre. A la peguita aquí con esta. Bueno. Estamos llamando. ¿Aló? Buena. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tienes que decir? Arayita TV, el material de Chile. Ya, sí, igual sí. No, ya, igual sí. Igual sí, ya se lo funciona, güey. Es súper flexible, ¿no? Que me dio pena. Hola, amigo. Ponte un par de coco y córtale. Parece que este concurso estaba arreglado. Sí, que está arreglado. Estaba súper arreglado. Amigo, era Arayita TV, el mejor programa de la tarde. Perdón. Te perdí. Vamos a tener que inventar otro concurso, güey. Vamos a tener que conseguir otro número, güey. Ya, me lo quiero mucho, amigo, cuídese. ¿Cómo que amigo? Oye, pero ¿qué está pasando aquí algo? ¿Qué está pasando? Primo, dile a la tía que nos vemos el fin de semana. Igual me gusta lo que pasó, porque Zavala inventó un concurso. Inventó la regla del concurso, ¿sí? Inventó ¿seguro? El premio, ¿sí? Tenía el ganador y salió mal igual. ¿No? Hizo el sorteo solo. Ya ganaste igual. Ya ganaste. Me dio pena. Y apretó el botoncito de aplausos. Ya ganaste igual. ¿Ya veo ahora? A ver, vamos con otro. Arayita TV, el mejor programa de la tarde. ¿Aló? 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 ¿Qué tiene que decir? ¿Sí? ¿Aló? Hola, amigo. Ahora sí, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tengo que decir? Dilo. Rápido. Tíralo. Arayita TV. Ya, ¿qué más? Arayita TV. ¡Habla! ¿Qué va? Perdió. Lo siento, amigo. Casi. Oh, qué bueno. Al principio me sentí culpable, que era un niño, un cabro como... Había una guagua. Haciendo dormir a la guagua y nosotros... ¡Arayita TV! Pero... Arayita TV, el mejor programa de la tarde. Arreglín TV, como nos dicen en el chat. Pásate, Sandra. Oye, Sala, saliste todo pillado, ¿viste? Saliste con tus tránsfugas y saliste no, todo pillado. No, estoy buscando. ¿Estás buscando otro? ¿Cómo buscando si al azar? No, estoy buscando a gente que tenga. ¿Pero eso es tu celular? La gente que esté en la base de datos. Sí. Ah, la base claro. De datos. Ya, ¿cómo le llama su lista de contacto? ¿Cómo le llama el teléfono? ¿Y la gente cómo sabía que tenía que sacar el pantallazo y mandarlo por WhatsApp? Lo dije la semana pasada. Ah, eso se lo dijo. Sí, ya, se informó la semana pasada. Yo no lo escuché. En un grupo de WhatsApp que tiene con los amigos lo dijo. Están en los buenos. Está todo en fiscalía. Próximo llamado Juan Obando. Vamos a ver. El tercer administrador de memes bueno. Sweet Cigarettes. Se suscribió con Prime. Muchas gracias. Me gusta que la gente se pone violenta al tiro. ¡Córtenle! ¡Cagó! ¡Bye! Me gusta. Sí, se ponen violentos. La mejor dinámica ejecutada de la peor manera posible, dice Loco Dani. Sí, no, si la dinámica era buena, pero... No nos dejan fallar. Pero es que esta weá... Nosotros lo estamos haciendo bien. Es la gente que nos está respondiendo. Sí. A ver, vamos con el siguiente de la base de datos. Oye, Gato Morty, pórtate bien, Gato Morty. Gato Morty, te estás portando mal, weón. Gato Morty, yo me pongo violento al tiro. Arellita TV, el mejor programa de la Warren, mira, un cambio. ¿Te estás llamando a ti, Zavala? ¿Pero por qué tienen guardado el número? ¿Te estás llamando a ti, Víctor Zavala? Mamá, ¿por qué apellido Zavala esa persona? ¿Aló? Sí, Arayita TV. Puta, era tan buena la idea. No, si la idea es muy buena. Era buena la idea, por... Pero igual la tele dejó de hacer esto por una razón. ¿Aló? 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 ¿Qué tiene que decir? Dilo. No. ¿Cómo? Tienes que decir algo. ¿Qué tienes que decir? Ay, no sé, no estaba viendo nada. Oh, no. Oh, no. No. Te perdiste el subsidio para toda la casa. Te perdiste un auto nuevo, no, cero solo kilómetros. Tenía que decir. Te íbamos a condonar el CAE.
No, te pusiste cruel ahí. Gracias, amiga, que estés bien. Chao, chao. Cuando vea el programa va a entender. Ay, no. Me gusta que... Ay, no. Igual la verdad que caché que es como... puede ser un poco intimidante porque si alguien no está en el contexto, como... Dilo, dímelo. ¡Dilo! Pero la esta gente participó. Eso, la gente mandó, sí, participó, mandó el WhatsApp. ¿Sabías que tenía que estar? Atento hoy día. Vamos con... A ver... Si no, el premio se guarda para la próxima semana. Está bueno esa bala. Está bueno el concurso. No, si, bueno, que si no funciona, se guarda para la próxima semana y la gente ya sabe. Uy, dos semanas seguidas esto. Uy, ¿qué? No, porque la otra van a cachar al tiro. O sea, el amigo ahora dura media hora más el programa. No, porque lo que pasa es que... No teníamos que haber ido a esa caleta. No, porque el amigo de esa bala ya sabe qué responde. Aló. Aló. ¿Qué tiene que decir? Aló. ¿Qué tiene que decir? Dilo. Aralita TV. ¿Qué más? Un saludo a la Aralita. No. Aradita TV. ¿Algo más? Aradita TV. ¿Qué más? Me pillaron justo. ¿Qué estaba haciendo? Está cagando. Es que voy caminando. Ah. ¿Cómo estás vestido? No, córtale. Puede mandar, córtale. Lo siento, amigo, perdido. Lo siento, amigo. Chao, amiguito. El problema es que la gente que concursa no está viendo el programa. Sí, pues tal vez no está viendo. O sea, hay gente que vio el programa hoy y no vio la semana pasada y viceversa. ¿Qué hacemos, Sabala? ¿Puedo seguir llamando? Vamos por última. Tal vez podríamos simplificar. Yo creo que si el Santo Isidro hubiese sido solo Aradita TV, podría ya hubiesen ser. Ganado hace rato. Dejémoslo en Aradita TV para el próximo. ¿Ya? Ya. Así que todos los que dijeron Aradita TV antes perdieron. Los huevones no están bien. Mira, ¿qué tienen que decir? ¿Qué Javier Céspedes tiene una idea. Podéis llamar a los que mandaron audios también. Claro. A los que participaron hoy. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que responder? Aradita TV. Aradita TV. Aló. Aradita TV, el mejor programa de la tarde. No, huevón, gato. Gato chico. Grande, mierda. Grande huevón, ¿cómo te llamas, mierda? Soy el mismo huevón que habló la última vez. Te fuiste todo para la casa, todo contento, huevón. Bueno, para ti, para todo el cité, huevón. Para ti, para todo el cité. Ahí tenés tu huevón. Para que aprendas a telecomunicar bien. Te acabas de ganar un piso para tu casa. Nunca más tierra. ¿Qué prefieres, claro, mota o una abuela? Tenemos la tercera. Oye, pared. ¿Y qué ganó? El subsidio, ¿no? No. No digas esa palabra. Todavía no sabemos qué ganaste, pero ganaste. ¿Cómo? Que ganaste. Mira, amigo, mañana, el próximo lunes, estate atento con Aradita TV porque ahí vamos a estar anunciando qué es lo que ganaste tú y también vamos a estar anunciando más concursos. Te vamos a llamar de nuevo. Tenés que decir de nuevo la frase. Tenés que decirlo, pero al revés ahora. No estaba tan bien ejecutado. No estaba bien ejecutado porque era un premio donde no había. Pero, amigo, usted ganó un premio y la próxima semana le vamos a informar qué es y cómo puede hacerse con él. Eso, y más ya te ganaste nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración. Sí, te fuiste a la casa todo. Me todo gusto, gracias, saludos. Cabro. Me fui todo regaloneado. Gracias, Arayita. Grande, muchas grande. No, una pregunta. ¿Tu apellido, alguno de tus apellidos es Zavala? El segundo. Chao, amigo. Para mirar lejano. Chao. Oye, ¿y esto que andáis teniendo en la mano para qué? Esto lo vamos a regalar la próxima semana. Porque acá regalamos, no paramos de regalar, güey. Va a ser la misma modalidad. Te lo voy a regalar la próxima semana, pero no a la persona que ganó ahora. No. Ese es otro premio aparte de esa. Vamos a hacer otro concurso. Esto va a ser la misma modalidad del que tuvimos esta semana que regalamos, pero la pregunta tiene que ser distinta. Y los invito a crear una pregunta ahora. Ahora en vivo, porque el programa no ha durado lo suficiente. Oye, ¿qué te marqué esto? Yo creo que él... ¿Qué? Oye, ¿las 7? Más tarde que la chucha. Más tarde que la chucha. Me voy a sacar la chucha. Yo tengo una idea. A ver. ¿Cuál puede ser el eslogan de Aradita TV? Eso está bueno. Porque nosotros usamos el eslogan clásico. No, pero me refiero como... Déjame comunicarme. Necesito comunicar para entender la idea. El mejor programa de la tarde. Eso, que me refiero que faltaba ahí esa parte. La bajada. Cagó entonces. Aradita TV. Ya, entonces tiene que ser otra pregunta. No, está bueno el eslogan. Aradita TV... El logo. Sí, tenemos el premio. Esto y la mochila que anda por la ahí. La mochi. No sé dónde queda. ¿Y dónde van a escribir eso? ¿En una publicación? Vamos a subir el... En el Instagram del Sentido del Humor, claro. Se va a subir una publicación y ustedes tienen que decir cuál debería ser el logan de Aradita TV. En la misma modalidad. Seguir a Smart Deal, seguir al tenemos... Sentido del Humor. Y claro. Quizás se me ocurre... No solamente sigan a Choripán, a Zavala, a Tecla. También tenemos esta mochila. La mala carne del mío. la Tecla. Y está el Sentido Smart Deal. En volá se me ocurre otro concurso igual de tonto como este. ¡Cáchate! Que inventen el nuevo eslogan de Smart Deal y Aradita TV, mira. De Smart Deal también. Smart Deal. Yeah. Smart Deal. It's the game. Aradita TV nos hace responsable de las cosas que cree su audiencia.
Ya saben ya. Entonces ahí lo vamos a estar en la última publicación que se haga, que diga concurso, en el Instagram de ¡concurso! El Sentido del Humor. Van a poder participar en los comentarios. ¡Junta las tapitas! ¡Puta la weá, bro! ¡Ponte la sinergia! ¡Ponte la canción de concurso! Ya abro el Insta y me pongo a concursar. Oye, ya iban a estar... Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Oye, yo creo que hay una granita TV con Don Rorro, tiene que suceder eso. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Pero Don Rorro va a venir a otro programa. Pero que se venga un lunes, po. Oye, ¿sabes qué? Que el otro día estaba viendo Twitch y me apareció Pancho Animador. ¿Ya? Haciendo tú estabas viendo como un canal de Twitch. Sí, estaba en Twitch. Estaba en Zapping en Twitch. Y me apareció Pancho Animador. ¿Ya? Pancho Animador con Freddy Guerrero. Freddy Guerrero del portal del web. Ah, ¿ya? ¿Tienen un programa juntos? ¿En serio? Así o que... estaba ese día nomás. No, si tienen un programa nuevo. ¿Un programa junto? ¿Sí? Sobre la marihuana, ¿no? A ver, búscalo. Sí, que sí. Búscalo, sí. Búscalo al tiro. No, búscalo. Que no funciona así. Luego, ¿cómo? Pero ponlo. Búscalo, pero sí, y luego internet. Quémame los ojos. Y rómpeme los tímpanos. Y pégame un martillazo en la cabeza para no ver esa weá. Y con esta reflexión nos vamos. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Meraki. Muchas gracias a los amigos de Meraki Sushi, a Smart Deal, y nos vemos el próximo lunes en Arayita TV con algún otro invitado. Muchas gracias, amigo Marcelo, por haber estado el día de hoy. Todo el día juntos. Y mi pareja está enferma en cama y sin embargo prefería estar contigo todo el día. La porque mía, así te quiero y te cuido. También. Yo también lo quiero. Nos amigo. Vemos. Lo quiero mucho. Oye, un gusto estar aquí en este espacio. Espero que solo sigan creciendo, que sigan pasando la vida. Póngale el nombre al gato, chicos. Ya, pero para la otra semana. Para hacer reír a la gente. Porque mientras más concursos tengamos, más podemos regalar. Más concursos. Sí, ¡concurso! Nos vamos. ¡Chao, Chile! ¡Nos vemos bien! ¡Chao, chao! Sus auditores se parecen tanto, me incluyo, a los que votó la ola de Pongámonos Serios, Baguales, Tucutú, o como se llamarán. No es un buen prospecto. Buenas, buenas los cabros, saludos, estamos acá en Temuco, saludos a los chicos que estamos en Discord, al Chua señor Gustave, que lo estamos viendo aquí, sin falta la Hito TV, y puta, intenté llamar, pero no había pagado el plan, así que para la próxima semana ahí estamos llamando, saludos a todos, cuídense. Buenas, buenas cabros, un saludo para todos allá en el set. Tengo una consulta, ¿no se supone que este lunes iba a estar Don Nicolás Copano? ¿Qué macho? Buena cabrón, buena, buena. Oye, esto es como para el Marcelo. Como que he estado viendo programas antiguos y caleta de cosas que han dicho en el sentido del humor desde el inicio, que se han cumplido así como profecías cumplidas. Desde el inicio hasta ahora, sobre todo política. Para que ahí haya una recopilación buena. El capítulo en específico sobre Neo que dijiste, dijeron unas cosas sobre Cast que se cumplieron así como 4 años brígido. Buena los cabros, un saludo para todos los que están en el estudio. Oigan, cabros, puta, estoy más triste que un bolero. Me dejaron hace poco. Hoy día me retaron en la pega. Puta, no sé qué chucha hacer con mi vida. Odio mi pega. Auxilio. Lo único que me da motivos para seguir hoy día, Arayita TV. Buena los cabros. Grande Arayita TV. El Aloeli del siglo XXI. Buenas, buenas cabros de la Reyita TV. Un saludito. Manden fuerzas que estoy terminando la tesis y me quiero corbatearme. Saludos. Hola cabros, les mando un abrazo gigante. Aquí estoy dibujando un ratito mientras los veo y son súper chistosos. Me cago en la risa, así que gracias por apañar. Un saludo desde Quillota. Chaito. Puta, la weá estaba viendo el cohete, no se vale. Un saludo para la Rayita. Buena, buena, los cabros. Oigan, ¿alguna idea de cómo sacar a mi amigo de la droga más fea? Que ya cada vez que lo invito a la casa se están pegando el chavo. La última vez un weón estaba pegando patada en la raja a otro amigo, pegándole combo a un parrón. Un loco se puso a hacer ejercicio, empezó a correr, saltar. Ya, era una weá. Nosotros somos amantes de la hierbita, pero mi compadre necesita comérselo de forma bonita. Pegarse en la pera. ¿Qué se puede hacer, man? ¿Algún consejito para que se pongan vivo?
puedes conseguir la Ming o si puedes pasar la plata para comprar un falopita para mí. Necesito uno. Yo pensé que yo sabía que tú siempre tenías contacto de Logone. Entonces, no sé si puedes hacer eso para mí. Hacemos. Chuta, cabrón.